que Dios envió al profeta Elías, tu mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de costes. Sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Primera novia cayó, y Dios descendió y le dio la promesa. Verdadera palabra volvería ella para redención. La sentencia es: sin derramamiento de sangre no hay redención, y la paga del pecado es muerte. Entonces vino el Hijo del Hombre a la novia hebrea, la verdadera palabra en forma humana, por muerte, entierro y resurrección, pagó el precio de redención. Esto fue fiesta de la Pascua y fiesta de los panes sin levadura.
trompetas. Los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Para su fiesta de creación, bajo el ministerio de Moisés y Elías.
sobrevivir a tan cruel persecución. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, así como fue profetizado en el libro de hermano, que yo sabía rechazar.
escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró el camino, la verdad y la vida. Inmoló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedirle a Dios que nos guíe a la lectura para que
nuestro corazón se alimente del alimento espiritual. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, nos inclinamos ante ti, ante tu presencia, Padre amado, sabiendo de que tu palabra es realmente verdadera, tu palabra perfecta que nos llevará a vida eterna, oh Padre amado. Tú dijiste en primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh Padre amado, entonces en esta tarde, al saber de que son los últimos tiempos que estamos viviendo, Padre, mientras estamos en esta tierra, pasando como peregrinos, Señor, no quedará ni raíz ni sombra para poder pasar así a la séptima fiesta, Señor, la fiesta de los tabernáculos. Oh Padre amado, eso fue tu programa, las siete fiestas, Señor, no es como el rodado, Padre. Ahí estaba Pascuas, panes sin levadura, fiesta de las primicias, Señor, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación y fiesta de los tabernáculos. Siete fiestas que tú diste a este mundo, Padre amado, pero este mundo ha guiado por el enemigo, Padre, nos ha entregado otro tipo de fiestas mundanas, oh Padre, pero en esta tarde queremos acercarnos a ti humildemente, muy respetuosamente, sabiendo de que es tu palabra perfecta, Señor, para continuar con este glorioso compañerismo que es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor, que estaba guardado para sabios y entendidos, como dice Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas, Padre. Entonces, en esta tarde, al continuar con la lectura, estamos comiendo, Señor, el libro. Te pedimos, Padre amado, en esta tarde que tú nos muestres, tú nos des. Te pedimos, Padre, que des el libro abierto, Padre, de esa manera profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor, como dice Apocalipsis 10, 8 al 11, que ese es nuestro día, Señor, esa es nuestra realidad, oh Padre. Te pedimos, Señor, a todos los hermanos que están en escena, que nos guíes con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Expectaciones, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1961. Vamos a continuar en los párrafos 36. Dice: Finalmente, él me visitó como uno del Ku Klux Klan, organización secreta originada después de la guerra civil en los estados sureños de los Estados Unidos, imponiendo la supremacía de la raza blanca por medios violentos, cubriéndose completamente. Y me permitió entrar, así que entré para orar por el muchachito, y el muchachito estaba allí, y una enfermerita fue con nosotros, y el padre y la madre se arrodillaron al otro lado de la cama. Ellos lo tenían extrayendo el aire entrando y saliendo en él y respirando artificialmente. Y ellos decían, yo me arrodillé y oré solo una oracioncita común. Puse las manos sobre el muchachito y dije, Señor, tú prometiste que tú harías esto. Este padre y madre creen esto, así que yo pongo mis manos sobre el niño. Y tú dijiste que estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por lo tanto, Señor, en mi corazón yo creo que tú cumples tu palabra y también lo creen su padre y madre. Está concluido, padre. Gracias. Me levanté. Y el papá agarró a la madre y la madre agarró al papá y se empezaron a abrazar y a llorar y decían, ¿no es maravilloso, cariño? ¿No es maravilloso? Y el niño no hizo un solo movimiento. Había estado inconsciente por 2 o 3 días y decían, ¡oh, no es maravilloso! Y yo dije, el Señor los bendiga. Y empecé a salir, y el pequeño, y me salí, y ellos me quitaron todo eso de mí allá afuera para que me pudiera ir. Párrafo 37. Así que entonces la enfermerita vino, ella dijo, Señor, ella dijo, yo sencillamente no lo puedo entender. Ella solo era una muchacha. Dijo, yo no lo puedo entender. ¿Ven ustedes? Era alguna clase de cardiograma, electrocardiograma, o algo que dijo, si eso alguna vez baja hasta un cierto lugar,
dijo, en toda la historia nunca se ha sabido que vuelva a subir otra vez. Y dijo, la única cosa que mantiene a ese niño aquí, él se está debilitando todo el tiempo. Dijo, él sencillamente se está muriendo, sencillamente se está muriendo ahorita mismo. Y dijo, cuando él, ese hombre hizo esa oración por ese bebé, mejor dicho, por ese muchachito, dijo, él tenía como unos 12 o 14 años de edad. Dijo, ustedes, dijo, no lo cambió ni una pizca. Dijo, él no ha cambiado ni una pizca. Y dijo, esa aguja todavía está detenida aquí. Y dijo, él está exactamente como estaba. Y dijo, yo no puedo subir más porque está abajo y eso es todo. Y el caballero anciano, ustedes saben cómo padre, puso su brazo sobre el hombro de la enfermerita y dijo, oh, mi preciosa niña. Él dijo, el Señor la bendiga, cariño. Él dijo, yo no me quiero burlar de usted porque, y yo no quisiera estar en desacuerdo con lo que usted está diciendo. Él dijo, pero ve usted, dijo, no, usted ha sido instruida a creer que cuando esa aguja o manecilla o lo que sea eso se va para abajo, nunca puede volver a subir otra vez. Párrafo 38. Ella dijo, Señor, esa es la verdad. Ella dijo, no puede volver a subir otra vez. Dijo, el muchachito se está muriendo. Dijo, él está para partir. Y dijo, si usted le quita esto a él, él morirá ahorita mismo. Él dijo, cariño. Él dijo, sí, usted está mirando esa aguja. Correcto. Ve, ella le preguntó, ¿cómo se puede usted reír y comparar así cuando su muchachito se está muriendo? Él dijo, él no se está muriendo. Dijo, él está sano. Y dijo, bueno, ¿cómo puede usted empezar eso y esa aguja? Y dijo, cariño, eso es todo lo que usted sabe hacer, mirar a esa aguja, pero yo estoy mirando a una promesa, correcto, que Dios hizo. Y ese muchachito tiene 2 años y está en África hoy como un misionero. Oh, depende a lo que ustedes están mirando. Él estaba esperando en aceptación, expectación, que sucediera, porque él había llenado los requerimientos de Dios. Él puso al muchachito en el altar. La ciencia médica había hecho todo lo que ella podía hacer y todo estaba más allá de cualquier ayuda física que le pudieran dar al muchacho. Así que él fue a Dios y creyó que Dios haría. Y la Biblia dice que es galardonador de los que le buscan, correcto. Párrafo 39. Si ustedes lo buscan a él con todo su corazón y entran en seriedad con él, y Dios estará allí para encontrarlos, correcto. Pero ustedes no deben venir a medias, deben venir seriamente a Dios y confesar todo y exponerlo y venir sobre esas bases y Dios los encontrará allí. Él hará algo por ustedes. Él contestará sus oraciones. Amén. Gloria a Dios. Todo hombre que alguna vez creyó en Dios, oyó la voz de Dios, estaba en expectación que Él hiciera algo. Cuando Dios le habló a Noé en el Antiguo Testamento, miren, nunca había habido lluvia en la tierra. Bueno, Dios regaba la tierra por medio de, antes de la destrucción antediluviana, bueno, Él la regaba por medio de agua que subía de la tierra. Nunca había llovido. Y Dios le habló a Noé y le dijo que preparara un arca para la salvación de su casa, porque iba a llover. La lluvia iba a venir de los cielos y toda la tierra iba a ser cubierta con agua. Y Noé estaba en expectación que eso sucediera. Si él no hubiera estado en expectación con el primer crítico que hubiera pasado por allí, él hubiera dicho, bueno, creo que quizás yo estaba errado, no fue de Dios. Bien, así que él se hubiera desviado. Párrafo 40. Miren, de esa manera actuaría la iglesia de la versión de 1961. Pero eso no es realmente. El cristiano verdadero, nacido de nuevo, cuando Dios dice algo, está en expectación que será de esa manera. Dios lo dijo y de esa manera va a ser. Tiene que ser de esa manera. Él dijo, ¿saben ustedes por qué somos de la manera que somos hoy? ¿Cómo la iglesia es tibia en esta edad de la iglesia de la Odisea? Bueno, Dios dijo que sería de esa manera. Ustedes no pueden esperar nada más. Tiene que ser de esa manera, correcto. Pero Él reprende y castiga a todos los que ama. Y, no, y yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz. Así que, ¿cómo Dios se dirige a esta edad de la iglesia en la iglesia en la Biblia? En Apocalipsis, el capítulo 3, a la edad de la iglesia de la Odisea.
Párrafo 41. Ahora, nos fijamos que Noé se estaba preparando un arca, con temor, preparando, preparó el arca, se paró en esa puerta, predicando a los incrédulos, pero él estaba en expectación que Dios cumpliera su promesa, porque él había oído la voz de Dios diciendo que iba a llover. Miren, si ustedes se pueden sentar allí en donde están ahorita y se consagran tanto a Dios y están en expectación que Dios haga algo y oyera la voz de Dios susurrando en su corazón diciendo, ustedes no tienen que esperar una tarjeta de oración mañana en la noche. Este es el momento que te voy a sanar. Eso es todo. Está concluido. No habría nada que lo pudiera separar de eso. Si ustedes nunca han recibido el Espíritu Santo y ustedes dicen, Señor, yo he buscado el Espíritu Santo por años, pero acabo de oír una voz que me dice que lo voy a recibir esta noche, eso lo concluye. Eso es. Ustedes estarán en tanta expectación que tendrá que suceder. Párrafo 42. Ahora, Noé se paró allí y estaba martillando en esa arca porque él estaba en expectación que lloviera. Ahora, solo tomemos un momento para encontrar a los críticos pasando por allí y diciendo, bueno, mira, espera un momento, señor Noé. Tú me dices que va a llover. Sí, señor. Ahora, yo soy un científico. Ellos tenían científicos. Los científicos provenían del grupo de Caín. Así que él dijo, mira, nosotros somos científicos y nos gustaría que nos mostraras dónde está esa lluvia allá arriba. Miren, fe no es lo que ustedes pueden ver, sino que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios así lo dijo. Nosotros no tenemos que probar nada. Probar no es nada. Ustedes no pueden probar a Dios. Ustedes ni siquiera pueden probar que tienen una mente. Eso es verdad. Ustedes no lo pueden probar. Si lo pueden probar, permítame verla, gustarla, sentirla, olerla y oírla. ¿Han sentido ustedes alguna vez su mente? ¿Visto su mente? ¿Gustado su mente? Ven, los sentidos no la declararán, pero sin embargo ustedes la tienen. Ustedes saben que la tienen. Y de esa manera es con Dios. Ustedes dicen, ¿cómo sé yo que tengo una mente? Yo veo de la manera que yo actúo. Yo sé por la razón que algo me cambió de ser un pecador a ser un cristiano, que yo tengo a Dios, un Dios que sí, que es real, tan real como lo es su mente o cualquier otro sentido que operaría. Párrafo 43. Miren, fíjense, hay cinco sentidos con los que entramos al cuerpo humano. Cinco sentidos. El alma tiene cinco entradas también, las cuales son conciencia y demás e imaginación, pero únicamente hay una sola entrada al espíritu, es alma, cuerpo y espíritu, al espíritu, y eso es por la venida de la voluntad propia, lo cual pone a todo hombre y a toda mujer en las mismas bases que estaban en el huerto del Edén. Ustedes quieren hacer, ustedes son seres con libre albedrío para actuar de cualquier manera que ustedes deseen actuar. Y ninguno de estos otros sentidos tiene nada que ver con ello, ni tampoco el alma ni el cuerpo, sino que es por medio del espíritu de la voluntad propia. Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, ese día morirás. Él podía comer y vivir, o mejor dicho, él podía comer y morir, o alejarse de él y vivir. Ahora, de la misma manera estamos esta noche. Podemos tomar su palabra y ser sanados, o la podemos dejar y alejarnos de ella y no ser sanados. Podemos tener vida eterna creyendo en él, o podemos alejarnos de él y no tener vida eterna. Eso depende de ustedes, voluntad propia. Párrafo 44. Y cuando Noé oyó la voz de Dios diciéndole que iba a llover, y las nubes iban a venir e iba a llover, y nunca había llovido en todas las edades, pero que iba a llover. Noé sabía esto, que Dios era el Dios creador, que él podía hacer todo lo que él quería hacer. Y por lo tanto, él era Dios y no había nada más que decir. Él sabía que él era capaz de crear lluvia allá arriba, si no había nada allá arriba. Él es Jehová Jireh, el Señor mismo se proveerá de un sacrificio, así que Dios puede crear lluvia. Si no hay nubes allá arriba, ni lluvia allá arriba, si él dijo que iba a llover, Noé dijo, yo edificaré rápidamente esta arca de todas maneras, porque él estaba en expectación que lloviera. Aleluya. Y cuando él terminó de edificar el arca y todo estaba en orden, llovió porque él lo estaba creyendo. Aleluya. Párrafo 45 por último. Miren lo que hace un actor
a un actuar raro cuando uno realmente toma a Dios en su palabra. Y cuando ustedes están actuando como que están en expectación, yo he visto a gente subir a la plataforma y decir, bueno, mire, estoy enfermo. No lo ve usted. Bueno, seguro que veo que usted está enfermo. Muy bien. Bueno, ¿puede hacer algo usted? Bueno, miren, ustedes nunca lo recibirán de esa manera. No, señor. Y uno ora por ellos, pone manos sobre ellos y se bajan de la plataforma. No siento ninguna diferencia. Bueno, no la sentirán. Eso es una cosa segura. Ustedes no la sentirán. Miren, ustedes no estaban en expectación de algo. Ustedes vengan a la plataforma y sigan las instrucciones de Dios, exactamente de la manera que Dios dice. Y luego se pueden ir y tengan expectación. Sí, señor, yo la voy a recibir. Ya está hecho. Yo hice lo que Dios me dijo que hiciera. Así que eso lo concluye. Esa es la manera. Esa es la simiente de Abraham. Aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Expectaciones, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, el día 8 de marzo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 46 al 55. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Expectaciones. Párrafo 46. Ahora, tomaremos otro. Moisés. Moisés. Oh, él era un teólogo instruido. Él realmente sabía, porque él podía enseñar sabiduría a los egipcios. Él era muy inteligente y él sabía que había nacido, que había sido levantado para ser un libertador de Israel. Así que él pensó que podía usar su instrucción teológica y realmente salir allí y hacerlo. Pero él se dio cuenta que él fracasó. Y cuando tratamos de educar a la iglesia al compañerismo, cuando tratamos de educar a la gente a Cristo, solo estamos golpeando al aire. Nunca llegaremos a ninguna parte. Únicamente hay una sola manera que un hombre y una mujer pueden venir a Cristo. Eso es por medio de la sangre de Jesucristo y nacer de nuevo. Esa es la única avenida en la que podemos caminar. Cuando ustedes entran en eso, entonces ustedes reciben la fe genuina del Espíritu Santo, que los hace llamar a todo lo contrario a la promesa de Dios, como si no estuviera allí. No importa cuáles sean las circunstancias, cuán enfermos ustedes estén y lo que el doctor dijo y que él los haya desahuciado a ustedes. Usted va a morir de cáncer. Y usted tiene problema de corazón, puede morir en cualquier momento. Ustedes ni siquiera miran eso. Ustedes miran a lo que Dios dijo. Ustedes se quedan ahí mismo en lo que Dios dijo. Eso es, él dijo eso. Y eso lo concluye todo el tiempo. Miren, ustedes no lo pueden fanfarronear. Ustedes verdaderamente lo tienen que creer. 47. Ustedes dicen, oh, sí, yo lo creo. Oh, yo he visto gente que dice eso. Y si la fe fuera tinta, no le pudiera poner un punto a la I. Ellos sencillamente están emocionados. Es esperanza en lugar de fe. Fe genuina no acepta no como respuesta. Tiene pelos en el pecho. Es corpulenta y fornida, habla y todo lo demás se aquieta. Eso es todo. Si él, ustedes saben, los sentires se levantan y dicen, tú no sientes ninguna diferencia. Tú sencillamente, ustedes digan, cállense, la fe lo dirá, aquiétense, Dios tomó control, eso es. Ahora, bueno, tu estómago todavía te duele. Cállese, ni siquiera lo siento. Eso es. No sean. Seguro está mirando a lo que Dios dijo. Dios así lo dijo, así que la fe lo cree. Amén. Si ustedes se pueden mantener en fe, y eso, solo dejar que la fe controle, hace que el resto de ellos parezcan enanitos.
los hace que se aquieten, porque ella es el patrón. Tiene grandes y fuertes músculos. Y les digo, todo lo demás, todos los sentires y supersticiones y pequeños ismos y cosas se aquietan cuando la fe toma control. Amén. Él, sinceramente, ella es el patrón, ¿correcto? 48. Miren, y ellos son, por supuesto, Moisés pensó que él tenía eso. Pero cuando él tomó su propio camino, él se dio cuenta que cometió un error y huyó y se casó con una hermosa mujercita etíope y tuvo un hijo allá, Gerson. Y él se había establecido en una buena vida, criando ovejas, y sabía que él sería heredero tan pronto como Jetro muriera, y él tendría todas las ovejas para él solo. Y así que estaba bastante bien satisfecho. Pero un día, él iba caminando allá en la parte de atrás del desierto, hubo algo que sucedió que nunca sucedió en el seminario. Hubo algo que sucedió que él nunca había oído antes. Él vio una zarza ardiendo. Él fue a ver lo que era. Y una voz le habló allí. Dijo, quita tu calzado, Moisés. El lugar en que tú estás pisando tierra santa es. Oh, hermanos, yo he oído el clamor de mi pueblo. Yo he visto su aflicción. Yo recuerdo mi palabra. Yo recuerdo lo que le dije a Abraham, que su simiente peregrinaría por 400 años en una tierra extranjera. Ese tiempo llegó. Yo recuerdo mi palabra. Muy bien, Moisés, yo te estoy enviando. 49. ¿Se pudieran imaginar ustedes a un hombre que fue tan cobarde que huyó de la nación, se metió en problemas por matar a un solo hombre y huyó de la nación? Y regresó allá por medio del poder de Dios y mató a toda una nación y nunca se metió en problemas. ¿Ven? Eso muestra si ustedes lo están haciendo en la voluntad de Dios o andan allá fuera de o en su propia voluntad. ¿Ven? Lo que ustedes pueden hacer y meterse en problemas con ustedes mismos. ¿Por qué no se rinden y permiten que Dios lo haga? Esa es la manera de hacerlo. Así que allí estaba él al día siguiente. ¿Hablan ustedes de algo radical? Ustedes pueden ver a Moisés al día siguiente, después de haber sido un viejo pastor. Él tenía 80 años de edad, tal vez con una barba larga, blanca, y su cabeza calva, y tenía una varita vieja y chueca en su mano. Y una mula con su esposa sentada a horcajadas en ella, con un niño sobre su cadera. Y ahí iba él de esa manera con hurras y gritando, yendo allá, gloria a Dios, yendo a Egipto. ¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto para conquistarlo. Sí, señor, ¿qué? ¿Una invasión de un solo hombre? Sí, señor, correcto. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que lo vas a lograr? Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Yo escuché su voz. Yo estoy en expectación de que él lo haga. ¿Correcto? Se miraba ridículo. Alguien dijo, pobre anciano, una invasión de un solo hombre, igual que un hombre yendo a conquistar Rusia. ¿Ven ustedes? Pero él lo hizo porque Dios así lo dijo. Y él estaba en expectación que Dios cumpliera su palabra. Amén. Yo estoy en expectación que Dios cumpla su palabra con nosotros. Dios cumplirá su palabra con cualquier hombre que tome su palabra y diga, es mía. Dios hizo la promesa y estoy en expectación que tú lo hagas. Yo no estoy aceptando, no, como una respuesta. Yo estoy parado aquí mismo. Párrafo 50. Como Woody Robinson. Cuando él estaba arando con su vieja mula allá un día, y la mula huyó, y él la mordió en la oreja, y él estaba tratando de predicar santificación, y dijo, mira, no soy una cosa que se mira bonita aquí con pelos de mula
en todos mis dientes y predicando santificación. Entonces, así que él se arrodilló en el campo y dijo: Señor, si tú no me das el Espíritu Santo, cuando tú regreses, vas a encontrar un montón de huesos apilados aquí. Cuando tú regreses, miren, él recibió el Espíritu Santo. Así que eso fue la segunda bendición, como él la llamó, la de santificación. 51. Así que miren, esa es la manera. Cuando ustedes lleguen a ese punto y digan, Dios, esto es, esto lo concluye. Dios, tú así lo dijiste y eso es todo. Los doctores han hecho todo lo que pueden hacer por mí y yo soy un caso sin esperanza en las manos de la medicina. Yo soy un caso sin esperanza en las manos del hospital. Únicamente hay uno. Yo me estoy entregando a ti. Yo estoy en tus manos ahora. Dios, estoy en tus manos. Amén. Quédense allí mismo. Algo va a suceder entonces. Algo está a punto de suceder. Cuando ustedes oyen esa voz de Dios diciéndole, tú eres mío, yo soy tu dueño, yo te compré con mi sangre, yo por mi llaga tú fuiste curado. Oh, hermanos, les estoy diciendo a ustedes que algo está a punto de suceder cuando ustedes hagan eso. Sí, hará. Oh, la gente dirá, bueno, Lucy Nati, o Marta, María, bueno, ustedes saben que ellas han perdido su mente. Déjenme decirles, ellas fueron allá a una reunión y fueron ungidas. Y miren ustedes, ¿saben? Sabemos que ella se estaba muriendo de cáncer. El doctor dice que ella no puede sanar. Y ahí está ella allá alabando, cantando, aleluya, aleluya, andando por ahí, comportándose así. Bueno, la pobre mujer se ha vuelto loca. No, ella solo tomó a Dios a su palabra. Ella actúa loca para la gente, pero está obedeciendo lo que Dios dijo. ¿Correcto? Exactamente correcto. 52. Moisés hizo eso. Ahí va él. ¿Se pudieran ustedes imaginar a ese anciano cojeando de un pie? Y ahí va, ustedes saben, con una mula detrás de él gritando, ¡Gloria, aleluya! ¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto. Voy a conquistarlo. Iba ya a conquistarlo. 80 años de edad, yendo allá donde tenían el mejor ejército mecanizado que había en todo el mundo. Habían conquistado a todo el mundo. Yendo allá, 80 años de edad, con una esposa y un niño. Es el niño Gerson. Y probablemente estaba sentado en su cadera y ahí iba ella. Y él iba guiando a esa vieja mula, yendo allá para conquistar. Y lo hizo, sí, porque él estaba con la expectación de hacerlo. ¿Por qué? Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Cuando Dios así lo dice, eso era. 53. Juan, cuando él fue allá, estaba parado en la orilla del Jordán, parado predicando. Y los sacerdotes al otro lado de la orilla dijeron, ¿me quieres decir que vendrá un día cuando el sacrificio continuo será quitado del templo y que ya no habrá más sacrificio ni ofrendas? Él dijo, vendrá un día que vendrá uno que será el sacrificio. Oh, despierta la realidad, predicador. ¿Qué es lo que te pasa? No habrá tal tiempo como ese. Y él empezó a mirar y dijo, he aquí, amén, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Él estaba en expectación, porque él dijo, el que me dijo en el desierto, ve y bautiza con agua. También me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Ese es. Él estaba en expectación de verlo a él. Él dijo, yo lo conocí porque había una señal del Mesías sobre él, una luz sobre él,
y yo supe que ese era el Mesías y él estaba en expectación de verlo. 54. Oh, iglesia, deberíamos estar en expectación de ver a Dios hacer algo. Deberíamos estar con expectación de ver un avivamiento por toda la ciudad, un sacudimiento entre la gente. Seguro que sí. Se nos prometió a nosotros. Lo creemos. Ustedes crean conmigo. Si unimos nuestros corazones y creemos, algo va a suceder. Tiene que suceder. Estamos en expectación de ello. Seguro que sí. Oh, ¿cómo pudiéramos continuar? ¿Cómo pudiéramos continuar con diferentes personas? Pero lleguemos a Simeón ahora, ya para terminar en los pocos minutos que siguen. 55. Simeón, él era un gran hombre. Miren, yo leí sobre él no hace mucho. Tenía como unos 80 años de edad, un sabio anciano, muy querido entre el pueblo, pero siempre había sido un hombre espiritual. Y así que un día él salió diciendo, yo no voy a morir hasta que vea al ungido del Señor. Mire, ¿se pudieran ustedes imaginar? Ellos decían, ¿por qué dices eso, Simeón? ¿Qué es lo que te hace decir eso? Estás obrando precipitadamente. ¿En qué clase de ismo te has metido? Ninguno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace decir eso? El Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me lo reveló que yo no iba a ver muerte hasta que viera al ungido del Señor. Y yo lo creo, eso es todo. Anduvo por donde quiera diciéndoles a todos. No importaba cuán grande era su nombre, él no tenía que ser un sangre azul, pero él solo, a mí no me importa lo que él era. Él todavía creyó que el Espíritu Santo estaba correcto. Bueno, no hay dos Espíritus Santos. Únicamente hay un solo Espíritu Santo, ¿correcto? Y él fue guiado por el Espíritu Santo. Le fue revelado a él por el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo que se lo reveló a Simeón, se los puede revelar a ustedes. La promesa que él hizo, ahí lo tienen. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Expectaciones. Servicio realizado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1961. Para continuar, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 56 al 65. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de sus grandiosos mensajes. Expectaciones del año 61, 0308, párrafo 56. Miren, encontramos que ahí iba él por donde quiera, diciéndole a todos, sí, yo no voy a morir. Yo no voy a morir hasta que vea al ungido del Señor. Yo puedo ir a la congregación decir, pobre anciano Simeón, es una lástima, pero pobre anciano, ustedes saben, él es un poquito, él tiene ahorita un pie en la sepultura, tiene 80 y algo de años de edad, está listo para morir. Y mire, aún muy allá en el pasado, desde el día de Adán, ellos esperaban el Cristo. Miren, David lo esperó a él, cantó de él. Los profetas profetizaron de él y todo eso. Y aquí, este anciano, miren, estamos más alejados de ellos que lo que hemos estado toda nuestra vida. Y aquí están, aquí este anciano con un pie en la sepultura, ya está casi para morir. Ahí va él entre la gente diciendo, no, yo no voy a morir hasta que yo vea al ungido del Señor. Está a la mano. ¿Cómo sabes? El Espíritu Santo me lo dijo. Él estaba en expectación. ¿Correcto? Esperen que se cumpla. Bueno, si ustedes están en expectación, que se cumpla, entonces se va a cumplir. Párrafo 57. Igual que yo he dicho con frecuencia, cuando el abismo llama al abismo, David dijo, a la voz de tus cascadas, un abismo llamando a otro. Hay algo tocante
algo que ustedes anhelan, algo que está en su corazón. Me gustan los panoramas, a mí me gusta cazar. Yo he subido a las montañas desde que era un muchachito. Subo allá arriba y observo esa puesta del sol en la tarde. Lo observo levantarse en la mañana. Observo eso que se mira como el gran ojo de Dios moverse por todo allí. Observo cuando entra la primavera y las semillas que fueron enterradas bajo esa nieve hay unas cuantas semanas antes se reventaron, se consumieron. La pulpa salió de ellas. No quedó nada, ni semilla, ni pulpa, ni tallo, ni pétalo, ni nada quedó de esa flor. Aún la semilla se cayó de ella. ¿Sabían ustedes que Dios tiene una procesión fúnebre para sus flores? ¿Sabían ustedes eso? Seguro. Párrafo 58. La pequeña, la helada hiere a la florecita, joven o vieja, inclina su cabecita y muere. Eso es muerte. Y de esa florecita cae una semillita negra a la tierra. Luego viene septiembre y octubre y le sigue. Las gotas de lágrimas empiezan a caer de esas lluvias de octubre y las entierran a la tierra. Una procesión fúnebre, ¿ven? Y yace allí durante todo el invierno y se pudre. Y luego la helada viene y revienta esa semillita. La pulpa se sale de ella y ustedes pudieran tomar un puñado de esa tierra y llevarla al laboratorio. Ustedes pudieran tomar cualquiera de las sustancias químicas en el mundo y nunca encontrarán ese germen de vida allí adentro. Pero está allí, adentro en alguna parte. Eso es correcto. Está escondido. Ustedes no lo pueden encontrar. Pero solo dejen que el sol hace que brote toda la vida botánica. Miren, cuando ese sol empieza a brillar, esa vida brotará otra vez. Párrafo 59. Miren, les voy a decir algo. Vayan ustedes y echen su acera de concreto este año. Échenla atravesando todo el patio y donde se tupirá más de césped el próximo año. ¿En dónde está? ¿En dónde se tupe todo el tiempo? Alrededor de la orilla de la acera. Porque es eso. Esa vida que está debajo de ese concreto y cuando ese sol, aunque esté oculta de él, cuando ese sol empiece a brillar, esa vida buscará su salida hasta que salga hasta la orilla de esa acera y saque su cabeza para alabar a Dios. ¿Por qué? El sol está brillando. Es un maestro, es un dador de vida para toda la vida botánica. No importa en dónde esté, brotará otra vez. Esa vida continuará buscando la manera de cómo salir, buscando la manera hasta que finalmente sale allí para levantar su cabeza y glorificar a Dios, aleluya. Entonces, ¿cómo alguien no pudiera creer en la resurrección? Oh, cuando aquel que no es el sol, sino que es el Hijo de Dios, la vida eterna, aleluya. Ustedes me pudieran enterrar en el mar, ustedes me pudieran enterrar debajo de cualquier cosa que quieran, pero cuando ese hijo empiece a brillar en su venida, todo aquel que está muerto en él tiene vida eterna, aleluya, resucitará con él y se irá con él. Tan cierto como estoy parado en este púlpito esta noche, ¿correcto? Párrafo 60, porción sin grabar en la cinta. Muchas veces, pero no hace mucho tiempo, había un muchachito en nuestra ciudad que el maestro le dijo a su madre, le dijo, mire, usted le tiene que dar un examen médico a este niño. Dijo, él se come los borradores de lápices tan pronto como uno le da uno a él. Se estaba comiendo los borradores. Y luego su mami lo encontró ahí comiéndose el pedal de una bicicleta en el porche de atrás, teniendo un jubileo gastronómico, comiéndose un pedal de una bicicleta. Y bueno, ellos tomaron el muchachito y se lo llevaron a la clínica para que le dieran un examen médico. Los doctores lo reconocieron y tomaron un análisis de su cuerpo. Y si se dieron cuenta que el muchachito
que el cuerpo le estaba pidiendo azufre. Él, hay azufre allí. Su cuerpo le estaba pidiendo azufre. Y el azufre está en el hule. Así que por eso él se estaba comiendo ese hule. Miren, antes que pudiera haber algo aquí adentro para pedir azufre, tuvo primero que haber azufre para responder a ese llamado. O nunca hubiera habido un llamado por el azufre. En otras palabras, antes que hubiera un árbol para que creciera en la tierra, primero tenía que haber una tierra para que el árbol creciera, o no hubiera habido un árbol. Antes que hubiera un pez, una aleta en el lomo del pez, tenía que haber primero agua para que él nadara, o él nunca hubiera tenido una aleta. ¿Ven? Correcto. Párrafo 61. En otras palabras, tiene que haber un creador para crear la creación. Y cuando en su corazón, ¿cuántos creen en sanidad divina? Levante su mano. Bueno, miren, gracias. Así tan seguro como ustedes creen en sanidad divina, hay algo en su, aquí adentro de ustedes, diciendo que hay un Dios que sana. Y antes que aún esa creación pudiera estar en ustedes, tiene que haber un creador para crear la creación. Amén. Y eso es la mismísima razón que ustedes están aquí esta noche, la mismísima razón que esta reunión se está llevando a cabo. Prueba que hay una fuente abierta en alguna parte de sanidad divina. Corazones hambrientos. Párrafo 62. Yo estuve en África recientemente, en donde tuvimos 30.000 convertidos en una sola tarde. Vimos a 25.000 ser sanados en una sola ocasión. 7 camiones cargados casi tan largos como el piso de este edificio pasaron a la mañana siguiente. Allí había 25.000 personas caminando por la calle con sus muletas y todo tirado allá adentro. Y catres viejos y cosas en las que ellos habían venido. Allí iban caminando. Las diferentes tribus ahora estaban juntas, cantando. Solo creer, todo es posible. El alcalde de la ciudad y yo estábamos allí en el hotel y lloramos como bebés al ver esos nativos genuinos el día anterior. No sabían cuál era la mano derecha y la izquierda. Y allí estaban, cristianos amorosos, sanos por el poder de Dios, en un solo momento. ¿Por qué? Ellos vieron que algo sucedió. Y tan pronto como ellos vieron suceder, algo los iluminó. Y dijeron, yo me incluyo también. Aleluya. Y cuando tuvieron la oportunidad, ellos lo aceptaron y se fueron. Eso es todo el asunto. Ven, párrafo 63. Primero tiene que haber una creación, o mejor dicho, un creador, para crear una creación, para hacerlo usted. Que anhele y crea en Dios. Y cuando lo hace, mientras ustedes creen en eso, eso muestra que hay una fuente de sanidad divina en alguna parte, ¿correcto? Tiene que haber. Y la Biblia habla y dice que es de Él. Es su Espíritu Santo que lo guía a ustedes. El mismo Espíritu Santo que guía, que guió a Simeón para creer eso. Es el mismo Espíritu Santo que los guía a ustedes a creer en sanidad divina. No hay dos Espíritus Santos, hay solo uno. Y ese mismo Espíritu Santo que le reveló a él que no iba a morir hasta que viniera él, que no iba a morir hasta que viera al ungido del Señor, ese mismo Espíritu Santo les habla a ustedes. Hay un poder de Dios que sana a los enfermos. ¿Ven? ¿No es eso sencillo? Están. Bueno, ustedes no lo pudieran hacer más sencillo. ¿Ven? Hay un poder de Dios que sana a los enfermos. ¿Ven? Párrafo 64. Bueno, el doctor dijo, sé que es un caballero y él es. Eso está muy bien. Yo oro por ellos todo el tiempo. Y yo no condeno al doctor. No, señor. Él es un siervo de Dios. Trabaja con la gente. Pero hay algunas cosas que él no sabe. Y algunas cosas que él no puede hacer. Entonces, si él no lo puede hacer, vayamos al especialista. ¿Ven ustedes? Al grandioso, al gran especialista, al gran médico. Y vayamos a él. Él.
Estamos invitados a venir a Él. Nos pide que vengamos. Él está esperando que nosotros estemos allí, ¿correcto? Él nos está esperando. Y esa es la razón que Él mismo se ha revelado a ustedes. Yo soy Jehová que sana tus dolencias. Yo soy Jehová Rafa, Jehová el sanador. Jehová que sana todas tus dolencias. Algo les dice en sus corazones, eso está correcto. Yo creo eso. Bueno, ese es el mismo Espíritu Santo que dijo, Simeón, tú no vas a mirar muerte hasta que veas al ungido del Señor. Párrafo 65 para terminar. ¿Cuánta gente enferma aquí cree que va a sanar durante esta reunión? Levante su mano, digan, yo creo que voy a sanar. Mis amados y los demás van a ser sanados. Muy bien, eso está bien. ¿Ven? Algo se los ha revelado a ustedes. ¿Qué es? El mismo Espíritu Santo. Están ustedes en expectación. En expectación de que suceda. ¿Cuántos creen que vamos a tener una gran reunión? Levanten su mano, digan. Yo creo que vamos a... ¿Ven? Yo también lo creo. ¿Ven? ¿Qué es? El Espíritu Santo nos lo reveló. Amén. Yo creo que vamos a ver el poder de Dios. ¿No creen ustedes eso? Seguro. El Espíritu Santo nos lo reveló. Nosotros creemos eso. Y sencillamente nos quedamos ahí con eso. Párrafo 66. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje Expectaciones, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Párrafos 66 al 75. Amén, hermanos. Un segundito, hermanos. Continuando con el, Dios los bendiga, hermanos y hermanos, continuando con el mensaje de expectaciones, párrafo 66. Miren, ustedes saben que ellos no tenían televisiones en aquellos días, gracias a Dios por eso. Así que entonces ellos vinieron, yo creo en santidad, ciertamente que lo creo, yo creo en, yo realmente, ustedes dicen, ustedes me oyeron decir hace rato que yo era un bautista. Yo soy un pentecostal bautista. Yo soy un bautista que recibió el Espíritu Santo, correcto. Yo creo en la religión pentecostés, chapada a la antigua, sincera, que mata el pecado. Sí, Señor. Yo creo en ser honesto y en predicarlo de la misma manera y vivirlo de la misma manera que usted lo predica y brincar tan alto como usted viva. Eso es exactamente correcto. Si usted no puede vivir muy alto, entonces no brinque muy alto. Pero mire, esto lo hará brincar parejo a lo que vive. Y yo creo que debiera ser de esa manera. Ahí es cuando Dios honrará su palabra. O está o está bien o mal. Y yo creo que Dios dijo, examinadlo todo. Y se me ha probado a mí que está correcto. Así que yo lo creo, amén. Perdón, 67. Miren, fíjense en esto. Yo les quiero preguntar algo. Miren, no para empezar a los ministros son los que predican. Yo vengo aquí para el servicio de sanidad, pero yo les quiero preguntar algo en la luz de la civilización y con toda franqueza y hechos. ¿Se han fijado ustedes que nuestras mujeres pentecostales y todas ellas cada año se quitan un poquitito más de ropa? Un poquitito más de ropa, un poquitito más de ropa, hasta que llegan a ser casi una deshonra. Miren, podemos esperar eso de la gente del mundo. Ellos no saben otra cosa, pero nuestra gente pentecostal. Y yo quiero decir algo. Yo estuve allá donde vi a 30.000 nativos genuinos recibir a Jesucristo en una sola vez. Esas mujeres paradas allí estaban tan desnudas como cuando vinieron al mundo. Jóvenes y ancianas, con nada sino un pedacito de piel como parche colgado enfrente de ellas, como así de grande.
No sabían que estaban desnudas, no sabían nada al respecto. Y allí, en los terrenos donde ellos vieron esta sanidad de suceder y esta señal, pues entraré más en eso mañana en la noche. Y vieron que eso sucedió, ellos quisieron recibir, ellos querían algo, querían recibir a Cristo. Y yo dije, yo pedí, todos los que creen en Él los salvará, pónganse de pie. Repito, todos los que creen que Él los salvará, pónganse de pie. Y 30, bueno, ellos contaron 30,000. Yo no sé cuántos se pusieron de pie, pero 30,000 se pusieron de pie, 68. Y entonces el hermano Bosworth, y ellos dijeron, creo, hermano Branham, que ellos entendieron que era por sanidad física. Y yo dije, yo no me refiero a... Yo tenía 15 intérpretes, ustedes saben. Así que yo dije, yo no me refiero a sanidad física. Yo me refiero a salvación. Que ustedes acepten a Cristo, el Hijo de Dios, como su Salvador personal. Y ustedes le quieren servir a Él. Muchos de ellos traían ídolos en sus manos. Yo dije, ustedes que son sinceros tocante a ello, quiebren sus ídolos en el suelo. Parecía una tormenta de polvo que se levantó de esa manera. Y cuando, tan pronto como recibieron a Cristo, esas mujeres desnudas, hermano, hermana, ellas doblaron sus brazos de esta manera para salirse fuera de la presencia de los hombres. Y si unas paganas genuinas, que no saben cuál es su mano derecha o su izquierda, tan pronto como Cristo las tocó, comprendieron que estaban desnudas y luego nosotros reclamamos ser la iglesia del Dios viviente y nos desnudamos más cada año, no tiene sentido para mí. Hay algo mal en alguna parte, correcto. Oh Dios, si estamos en la Odisea, allí es en donde estamos. Estamos muy avanzados en la línea, cerca de la venida del Señor Jesús. Oh, estemos listos para encontrarlo. Sí, sí, 69. Simeón, como dije, ellos no tenían televisiones. Mientras estaba en eso, yo hice un comentario, algo sobre eso en una ocasión, y una señora me dijo, estaba hablando tocante a la manera que las mujeres se visten. Son esas ropitas ajustadas al cuerpo y cosas. Y así que ella dijo, yo dije, si usted hace eso, va a responder en el día del juicio por cometer adulterio. Y alguien me desafió sobre ello. Yo dije, Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y usted pudiera ser tan pura como un lirio para su esposo o su novio. Usted pudiera ser una mujer tan virtuosa como las hay en los Estados Unidos. Tan virtuosa como usted lo era cuando salió del vientre de su madre. Pero señora, si usted se viste de esa manera para permitir que los pecadores la miren así, él la va a codiciar y cuando él lo haga en el día del juicio, cuando él responda por su adulterio, usted es la que se le presentó a él. Ahí lo tiene usted, así que usted va a responder por cometer adulterio. Párrafo 70. Una mujer me dijo, bueno, hermano Branham, esa es la única clase de ropa que hacen. Yo dije, ellos todavía tienen máquinas de coser y venden telas. No hay excusa al respecto. Es lo mismo, ¿correcto? Nosotros. Lo que necesitamos hoy día es una buena religión chapada a la antigua, sincera, que mata al pecado, un avivamiento antiguo de San Pablo, y avivar el Espíritu Santo y regresar a los verdaderos mensajes de Pentecostés otra vez, regresar a la verdad. 71. Lo que es hoy día, muchos de los evangelistas en el campo, para ellos el evangelismo llega a ser una boleta de comida. Ellos tienen programas tan grandes para patrocinar que ellos no pueden decir eso delante de la iglesia. Algún ministro me dijo, usted va a arruinar su ministerio con eso. Yo dije, cualquier ministerio que la palabra de Dios lo arruine debe ser arruinado y darle un puntapié de todas maneras.
Sí, señor, yo dije correcto, usted no. Lo que necesitamos es regresar a la Biblia, regresar a la verdadera santidad, regresar a Dios, regresar a donde la gente pueda tener fe. ¿Cómo puede Dios edificar a su iglesia sobre un fundamento como ese? Hemos tomado nuestras iglesias y hecho organizaciones y pertenecemos a ellas y nos establecemos como el resto de ellas. Ustedes saben ahora, solíamos decir, la bautista vieja, fría y formal. Y ahora los bautistas dicen, ustedes pentecostales fríos y formales. Correcto. Eso es exactamente correcto. Los pentecostales son más formales que los bautistas. Sí, señor. Así que allí estamos. 72. Lo que queremos es un buen avivamiento sacudidor, chapado a la antigua, con todo este país y traer hombres y mujeres de regreso a Dios. Bueno, la iglesia estaba en una mejor condición para que Jesús viniera hace 40 años que la que está hoy día, allá en el pasado, cuando ellos tenían el verdadero Pentecostés entre la gente. Pero hoy día hemos debilitado nuestro camino y nuestros púlpitos se han vuelto débiles. A lo menos 4 o 5 generaciones de ministros graduados del seminario han entrado con cabello encrespado. Ustedes saben a lo que sé o lo que sea. Yo no estoy diciendo nada tocante a eso, porque no tengo cabello, pero eso no hace. Pero lo que quiero decir es que ellos han llegado a un lugar como que Dios tiene nietos. Dios no tiene nietos. 73. Ustedes saben los metodistas. Si usted es un metodista y es nacido de nuevo, usted es un hijo de Dios. Pero, ¿qué encuentra uno? Vino Wesley y la primera generación de metodistas estuvo bien. La segunda generación empezó a meter a sus hijos. Esa es la misma cosa que hicieron los pentecostales. Hace unos cuantos años ellos tenían el verdadero pentecostés. Hombres y mujeres que fueron al altar y pagaron el precio e hicieron contacto, hermano, y vivieron la vida. Sí, señor. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Trajeron a sus hijos, los sentaron en los asientos y los dedicaron en la iglesia y fueron pentecostales. Esos son nietos. No hay un lugar en la Biblia donde Dios tenga nietos. Él no es abuelo. Él es Dios. Él es Padre. Aleluya. Y todo hombre y mujer, a mí no me importa usted o cuán buenos eran sus padres y su madre. Usted tiene que tener esa misma experiencia de nacer de nuevo y ser lleno con el Espíritu Santo. Si usted espera ser un hijo o una hija de Dios, eso es correcto. 74. Solo la palabra Pentecostés no lo salvará. Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia para el que quiera que venga y beba de la fuente del agua de la vida. ¿Amén? Ahora, eso es verdad, amigo. Eso es tan sasafrás, tan sencillo. Como, ¿tienen ustedes sasafrás aquí? Alguien dice, sí, muy bien, ustedes saben lo que quiero decir. Yo dije eso una vez y alguien me escribió una carta, dijo, ¿qué es sasafrás? Muy bien, pero ustedes aquí saben lo que es. Sí, señor. Oh, pero hermano, déjeme decirle, eso lo enmendará a usted, lo hará vivir bien. Eso es verdad. Solo llegue allí y quédese hasta que termine y enmiéndese con Dios. ¿Sí? Párrafo 75 por último. Y Simeón, en aquellos días, tenía esa promesa. Él estaba creyendo con todo su corazón. Jesús nació en Belén de Judea. Los hombres sabios vinieron. Ellos no tenían las noticias de los periódicos. Y 8 días después, la madre vino al templo para ofrecer las tórtolas o palominos para la purificación, para la circuncisión del niño. Y miren, ahí viene Jesús. Miren, para terminar, ahí viene Jesús. Su primera vez en el templo, en los brazos de su madrecita. Ellos me dicen que sus pañales fueron hechos de los trapos que ponían en el lomo de un buey de carga, que estaban colgados en el establo. Y luego nosotros nos podemos poner un abrigo de bisón de $500 y levantar nuestra nariz en el aire, que si lloviera nos ahogaríamos. Y pensamos que somos alguien,
y nuestro Salvador, el Dios del cielo, vino y fue envuelto en trapos que cubrían el lomo de un buey de carga. Las zorras tienen guaridas y las aves nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y luego pensamos que somos alguien. Podemos manejar un automóvil mejor que el de los drones y también casi matarnos. Matamos de hambre a los niños para conseguir ese automóvil. Obtenemos una televisión mejor o algo y nos quedamos en casa los miércoles en la noche, faltando a la reunión de oración, y dejamos vacante el asiento de la iglesia para mirar Amamos a Susi o algo así. Esa tontería en la televisión, eso muestra cuánto aman ustedes a Dios. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Expectaciones, predicado en Richmond, California, Virginia, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 76. Dice, déjeme decirle, hermano, es lo que necesitamos es un avivamiento. Eso es exactamente correcto. Eso es lo que esta nación necesita, es regresar a Dios. Sí, Señor. Cuando usted muestra, sus acciones muestran lo que usted son. La acción de la gente lo muestra exactamente. Si aman al mundo o las cosas del mundo, la Biblia dice que el amor de Dios ni siquiera está en ustedes. Correcto. O ustedes se unen a la iglesia. Correcto. Pero esta de la que estamos hablando, ustedes no se unen a ella. Ustedes nacen en ella. Ya yo he estado en la familia Branham por 51 años. Ellos nunca me pidieron que me uniera a la familia. ¿Por qué? Yo nací en ella. Yo era un Branham por nacimiento. De esa manera, usted es un cristiano. Usted nace en la iglesia del Dios viviente. Usted nace en ella por nacimiento. Usted es un cristiano por nacimiento. 77. Ahora Jesús llegó al templo. Ahora, me puedo imaginar a esas madres en aquellos días. Ustedes saben, todas ellas allí con bebitos, con sus botitas de estambre tejidas y sus bordaditos. Ustedes saben, y todo arreglado. Sus cobijitas elegantes y las mujeres de sociedad, ustedes saben, hablando respecto a, y cuando menos piensa, entra la pequeña María cargando a ese bebito envuelto en esos trapos, ¿ven? De un buey de carga. Pasó por allí y puedo oír algunas de ellos decir, mira ya, ¿ves a esa santa rodadora? O mejor dicho, ven, pero yo dije, mira a esa mujer. ¿Sabes qué? Ella se casó. Ese bebé nació fuera del matrimonio. No me digas. ¿Dónde hay un poco de humo? Quiere decir que hay fuego en alguna parte. Sí, señor. Déjeme decirle. Déjeme decir. Eso es todo el asunto. Déjame decirte. Ella es uno de ellos. Vale más que la vigiles. Ve. Guarda tu distancia de ella. Esa es la manera que el creyente tibio le trata de hacer al verdadero creyente. Oh, él ha perdido su mente. Obró precipitadamente. Hay algo mal. Y yo, él confiaba en Dios en esta. Dice, oh, los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina. Muy bien. Párrafo 78. Pero en su corazoncito, ella sabía a quién le pertenecía ese bebé. Ella sabía, y así sabe todo hombre que nace del Espíritu de Dios. Él sabe en dónde se para. Él sabe qué es la revelación y quién le dio esa revelación. Pablo dijo, yo no fui a vosotros predicando con palabras persuasivas de hombre, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que fui a vosotros predicándolos el poder del Espíritu Santo. Amén. Eso es, hermano, sencillo y claro, muy claro para creerlo. Eso es todo. Dios así lo dijo y eso lo concluye. Eso es toda la cosa. Ella sabía a quién le pertenecía ese bebé. No importaba lo que cualquiera del resto de ellos. Yo las puedo ver decir, mira, guarda tu distancia. No te acerques a ella. No tengas nada que ver con ella. Ella es, apártate de ella. A ella no le importa que ella lo hicieran o no. No tenía importancia. Ella sabía a quién le pertenecía este bebé. Ella sabía quién era él, correcto. 79.
Usted sabe lo que, cuando usted recibió el Espíritu Santo, usted supo lo que le sucedió a usted. Usted estaba allí, usted sabe de dónde provino. No provino de algún seminario o cementerio, o provino de Dios. Bueno, ambos son lugares muertos, así que entonces, ella sabía de dónde provenía ese bebé. Ella solo observaba y decía, sí, Señor. Ella sabía, ella siguió caminando así sin prestar ninguna atención, hablándole a su bebé. Ella no tenía tiempo para asociarse con todas esas sociedades. Ese es el problema con nuestra iglesia hoy día. Ellos tienen la sociedad de damas y la sociedad de hombres y esta otra sociedad y juegos de pelota, cenas de sopa y todo lo demás. Y las reuniones de oración son puestas a un lado, ustedes saben, no hay más. Y el Espíritu Santo prometió que Él únicamente sellaría a aquellos que gemían y clamaban por las abominaciones hechas en la ciudad. Amén. Párrafo 80. Clérigos, ¿pudieran ustedes señalar con el dedo de sus manos a 10 personas de esta noche en esta ciudad que están gimiendo y clamando día y noche por las perversidades y cosas que se hacen en la ciudad? Cualquiera en esta audiencia sabe que pudiera señalar con su dedo a 5 personas que gimen y claman día y noche por los pecados y cosas de la ciudad. Bueno, miren, la Biblia dice que les pusieron una señal a aquellos que gemían y clamaban por la abominación que se hacía en la ciudad. Correcto, eso es. Ven. No hay más carga por las almas perdidas. Todo se ha terminado. Nos hemos reunido a la iglesia y asentado. Eso es todo lo que es necesario. Ven, así es como nos ponemos. El pecado está tan solapado y se mete solapadamente en ustedes antes que lo sepan. Ven, de esa manera lo hace. Sencillamente los toma como el viejo tobogán, los siguen. Los solía tomar de sorpresa y los atrapaba. El diablo hace eso. Mire, hermano, alejémonos totalmente de su territorio. Regresemos a Dios, regresemos al altar, reedifiquemos el altar que ha sido derrumbado y edifiquen su hogar, quiten esas barajas de la mesa y toda esa revista de historias de amor y abran la Biblia y lean la Biblia y oren y no solo se arrodillen y digan bendice a mi familia, a María y a José y a Juan y a todos ellos y se acuestan. No, Señor, quédense allí con Dios, oh hermanos. Párrafo 81. Ustedes saben esa alabanza que solíamos cantar. Hay veces que me gustaría estar solo con Cristo, mi Señor, cuando yo le puedo contar todos mis problemas a solas. Eso es lo que necesitamos otra vez. Eso es lo que necesitamos, esa clase de reuniones, esa clase de iglesia. Esa es la clase de iglesia que al orar de rodillas traiga las bendiciones de Dios. Yo estoy seguro que su pastor apreciaría si todo el miembro llegara a ser así. ¿Cómo pudiera él? ¿Y cómo sería si la iglesia pudiera ser así? Ahora, ahí viene ella con ese bebé. Miren, ahí Cristo está en el templo. Muy bien. Si Cristo está en el templo y Dios se lo había revelado a Simeón que él iba a mostrar al el Cristo antes que él muriera. Bueno, creo yo que si Cristo está en el templo, es tiempo para que el Espíritu Santo empiece a obrar en Simeón. ¿No piensan ustedes así? Párrafo 82. Pensemos que es lunes en la mañana. Miren, ¿cuántos bebitos nacerían? Había como 2,5 millones de gente en Israel en ese entonces. Y me supongo que habría como menos cientos de bebés que nacían cada noche y cada 8 días ellos tenían que ser circuncidados y ofrecían la ofrenda de purificación. Muy bien. Ahí están ahora. Es lunes en la mañana. Todos. Simeón está ya atrás en la oficina leyendo los pergaminos. Veamos, él tomó el de Isaías y empezó a leer hasta llegar a Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre Consejero, Príncipe de Paz, Dios fuerte, Padre eterno y el Principado sobre su hombro. Y él, ¡oh! ¿Quién pudiera ser ese? Justo para ese tiempo, el Espíritu Santo dijo, ¡ponte de pie, Simeón! ¿Que me ponga de pie? ¿Qué quieres que yo haga? Solo ponte de pie. Bueno, ¿a dónde voy? No, no solo ponte de pie, eso es todo lo que yo quiero que tú hagas. Eso es lo que Dios quiere que ustedes hagan. En cuanto Él hable, actúen. Eso es lo que ustedes deben hacer esta semana.
Cuando Dios hable, actúen, háganlo. Dice, vayan y vean a fulano de tal tocante a que venga a la iglesia. Actúen, háganlo. Ponte de pie, eso es todo. Aquí estoy, ¿qué hago después? Empieza a caminar. ¿A dónde? Camina, yo voy a guiar tu camino. Ven. Ahí viene él. Lo veo a él salir pensando, bueno, yo sé que es el Espíritu Santo porque él me ha hablado antes. Ustedes saben lo que quiero decir, ¿no es así? ¿Creen ustedes que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios? Oh, la congregación dice amén. Ellos sí son. Ven. Párrafo 83. Ahí viene él caminando, caminando por el templo sin saber a dónde va, solo guiado por el Espíritu Santo. Miren, él va y pasa por entre miles de gente por donde quiera. Llega a la fila de circuncisión de los niños y va caminando a un lado de esa fila. Él ve a esa mujercita de quien todos están guardando su distancia. Él se acerca. El Espíritu Santo empieza a hacer que su corazón palpite muy rápido. Ustedes saben, ¡oh! Él los está guiando a la promesa. Sí, si Él les da a ustedes la promesa y ustedes creen en sanidad divina, Él los guiará directo a ella. Si ustedes creen en el bautismo del Espíritu Santo, Él los guiará directo a ello. Ven, a donde esté, Él los guiará directo a ello. Miren, Él lo tiene a Él ahí, a su lado. Simeón extiende sus brazos, toma a ese bebé de los brazos de su madre, levanta su mano y dice, Dios, ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Párrafo 84. Muy allá, en el rincón, una mujer anciana ciega llamada Ana. Ella era una profetisa. Ana era una profetisa. Ella había estado ciega por años. Ella estaba sentada allí y también esperaba y creía en la consolación de Israel. Ella creía que ese profeta venía y estaba creyendo. Ella estaba sentada allí y el Espíritu Santo dijo, Ana, ponte de pie. Amén. Aquellos son espirituales, siempre son guiados. Ustedes saben, en el templo correcto. Ponte de pie, Ana. Ahí viene esa ciega mujer anciana. Perdóneme, señor. Perdóneme, señora. Lo siento. Guiado por el Espíritu. ¿A dónde vas, Ana? Yo no sé. Solo estoy siendo guiada. Cuando menos lo pensó, ella llegó allí directamente donde Simeón estaba parado diciendo, Señor, despides a tu siervo en paz. De la misma manera, el Espíritu Santo vino sobre ella y empezó a profetizar tocante al niño. Aleluya. Párrafo 85 por último. Oh, hermano, hermana, si el Espíritu Santo pudo guiar a una mujer ciega en esa clase de, ¿cuánto más Él nos debería guiar a nosotros? Aunque nos estemos volviendo ciegos, permitámosle a Él que nos guíe de regreso a la fuente. Pues hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel, en donde los pecadores que se sumergen bajo del torrente pierden todas las manchas de pecado. ¿Creen ustedes de eso? La congregación, amén, dice amén. Dios les bendiga. ¿Están ustedes en expectación que algo suceda? Amén. Mi tiempo se ha terminado. Miren, ustedes son una audiencia tan encantadora que yo les pudiera hablar una hora más todavía a ustedes, pero mi tiempo se ha terminado. Y estamos en expectación que Dios nos dé un gran avivamiento. ¿Se unirán ustedes conmigo en oración para con ese propósito? ¿Lo harán ustedes? Amén. Inclinemos nuestros rostros entonces. Miren, hermanos, ministro, yo sé que todos ustedes están en expectación por ello. Estamos aquí para trabajar juntos como una unidad de Dios, que nada estorbe en nuestro camino ahora. Iglesia, estamos aquí para trabajar con ustedes, todos ustedes que pertenecen a las asambleas de Dios y a la Iglesia de Dios y a los pentecostales unidas. Y lo que ustedes pudieran hacer, a nosotros no nos importa la marca que ustedes usen. Solo estamos creyendo que Dios lo hará unánimos, ahora unánimes. Amén, mis amados hermanos. Continuamos. Mensaje, expectaciones. Servicio realizado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1961. Para continuar y concluir con este glorioso mensaje, hermana Reina, párrafos 86 al 93. Amén. Mensaje, expectaciones. Párrafo 86. Nuestro Padre Celestial, estas palabras mal pronunciadas y esta pequeña plática aquí, solo para quitar todo el temor y lo almidonado de tu iglesia, solo para barbechar, para poner un fundamento aquí, o mejor dicho,
no para poner un fundamento, sino para edificar sobre el fundamento que ya ha sido puesto, Cristo Jesús. Lo que esta gente ha sido enseñada a creer durante los años, que Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre Celestial, te pido que mientras unimos nuestros corazones y nuestras oraciones, la Biblia dice en el capítulo 4, creo yo, del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se había reunido el pueblo y habían dado un reporte. Entonces ellos oraron unánimes y el edificio tembló en donde ellos estaban reunidos. Y ellos hablaron con denuedo la palabra de Dios. Oh Dios, nosotros andamos hoy en día con ese nombre maravilloso prendido a nosotros con alfileres, como creyentes pentecostales, testificando que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos guía. Luego, Señor, vemos a la iglesia que se está debilitando y apostatando y derrumbándose. Y, oh Dios, qué condición. Avívanos, oh Señor. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y danos el refrigerio, las gotas del rocío de misericordia desde arriba. Oh Dios, aviva nuestra comunidad aquí. Aviva toda la ciudad. Aviva las iglesias por todas partes aquí. Aviva a los metodistas. Aviva a los bautistas. Aviva a todos ellos, Señor. Y oh Dios, que empiece aquí mismo en esta congregación. Que haya tal avivamiento y despertamiento entre nosotros, Señor, al grado que el Espíritu Santo tome nuestros corazones y nos haga pedazos y extraiga de nosotros el precioso ungüento con el cual Él desearía que nuestra iglesia sea ungida. Concédelo, Señor. 87. Bendícenos ahora. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Dios. Que no haya una sola persona enferma que haya asistido a esta reunión que no sea sanada. Concédelo, Señor. Que no haya una sola persona que sea pecadora o que sea incrédula que venga a esta reunión que no sea salva. Concédelo, Señor. Que los ángeles de Dios vayan a toda iglesia, por toda esta comunidad, a todo lugar, aún a los bares, y traigan convicciones sobre los pecadores. Y que los cristianos salgan testificando, diciendo, ven y ve, ven y ve. Nunca hemos visto algo igual. Concédelo, Señor, que haya un gran rugir por toda esta región y recibiendo Dios gloria de ello. Concédelo, Padre. Bendice a tus preciosos pastores. Te pido otra vez que están aquí atrás, parados aquí en la plataforma. A algunos yo nunca los he visto en mi vida. Pero, Señor Dios, ellos están parados aquí para testificar que ellos también son creyentes. Ellos están aquí para poner su parte, para poner su hombro en la rueda. Nuestros corazones están ardiendo y anhelando, Señor, por ver al Espíritu de Dios moverse entre nosotros. Concédelo. Haz esto por nosotros, Padre. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo. Para su gloria lo pedimos. 88. Ahora, todos los que están aquí, que estén enfermos y necesitados, levanten su mano ahorita, levanten su mano. Muy bien, yo quiero que pongan sus manos unos sobre los otros. Solo pongan sus manos unos sobre los otros ahora. Algunos miren, no oren por ustedes mismos. Ustedes oren por la persona sobre la que tienen su mano. Ellos están orando por ustedes. Me gusta eso. Todo es posible. La pianista tocando Solo Creer. Miren, en nuestros corazones pensemos ahora. Yo puedo ver un montón de discípulos alrededor de un muchacho con epilepsia. Yo puedo oír a Andrés decir, háganse a un lado, hermanos. Les mostraré cómo lo hice allá en Capernaum, cuando eché fuera a la epilepsia allá. De esta manera yo lo hice, pero no funcionó. Simón Pedro dijo, bueno, miren, de esta manera yo lo hice allá en Jope. Les mostraré cómo lo hice allá. Y no funcionó. 89. Pero sucedió que miraron bajando de la colina
Allí venía uno caminando quietamente, quizás no un hombre que parecía un gigante. Él dijo, no hay atractivo para que le deseemos, pero hay algo tocante a él, que él sabía de lo que estaba hablando. Y él corrió hacia él, el padre del muchacho, y dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Él padece mucho con un demonio. Yo lo traje a tus discípulos y ellos no lo pudieron sanar. Jesús dijo, yo puedo si tú crees, porque al que cree, todo le es posible. Dijo, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. 90. Ese mismo hombre, cuando él partió del mundo, nuestro Salvador, las últimas palabras que él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. La última señal que él dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, hay un creyente que tiene sus manos sobre ustedes, un creyente que cree en sanidad. Jesús hizo esta declaración. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, si ustedes creen con todo su corazón y no dudan y oran la oración de fe, entonces sobre el que ustedes tienen sus manos, están orando por ustedes ahora. Ahora crean. 91. Nuestro Padre Celestial, ponemos nuestras manos por fe sobre los enfermos y los afligidos y pedimos que tu gracia y misericordia supla todo lo que ellos necesitan. Ellos están orando, Señor, de la manera que lo hacen en su iglesia. Ellos te aman y te creen. Y te pido, Padre Celestial, con todo mi corazón, que tú rompas toda cadena de incredulidad. Eche fuera todo espíritu malo que no soporten estar en el edificio, Señor. Ahuyéntalos. Que nada sino la fe en Dios pura y sin adulteración esté en todo corazón ahorita. Que el diablo sea derrotado en nuestras vidas. Sabemos que él sí está derrotado porque él es un ser derrotado. Satanás, me dirijo a ti ahora para decir esto, que tú sí estás derrotado. Tú no tienes miedo de nosotros, pero tú sí le tienes miedo a aquel del que estamos hablando. Tú has perdido toditito poder de alguna vez, que alguna vez tuviste. Tú fuiste derrotado en el Calvario. Jesucristo, el Hijo de Dios, triunfó sobre todo enemigo. Él conquistó toda enfermedad, toda muerte, el infierno y el sepulcro. Y Él conquistó toda victoria que tú alguna vez tuviste. Y tú no eres nada sino un fanfarrón. Y estamos exponiendo tu fanfarronada esta noche. En el nombre de Jesucristo, suelta a estas personas. Ellas están obedeciendo completamente y en expectación de ser sanadas. El poder de Dios está presente. Los creyentes están con sus manos puestas unos sobre los otros. Satanás, suelta a esa gente. Sal de ella en el nombre de Jesucristo. Tú perdiste la batalla y serás sanada. Y serás sana porque Dios así lo dijo. Dios lo prometió. Estamos en expectación. Y vamos al trono del Calvario. Porque Satanás está derrotado y Dios tiene la preeminencia. Sabemos que eso es así. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo para que así sea, para la gloria de Dios. Miren, solo quédense encerrados con Dios. Solo manténganse creyendo ahora con todo su corazón. Señor, yo creo que tú me sanaste ahorita mismo. Yo creo porque yo puse mi mano sobre este hombre aquí y él puso su mano sobre mí. O la puse sobre esta mujer y ella puso su mano sobre mí. Yo fui guiado a hacer eso. Yo fui guiado a poner mi mano sobre esta persona. Ellos fueron guiados a poner su mano sobre mí. El mismo Espíritu Santo que le dijo a Simeón, que le dio la promesa, me guió a hacer esto mientras estamos aquí en este lugar de sanidad divina. Ahora, yo estoy creyendo, Señor. Satanás, vale más que te apartes de mí ahorita, porque estoy tomando. Yo soy una simiente de Abraham por medio de Jesucristo y yo tomo la preeminencia. Solo manténganse creyéndolo con todo su corazón. Mientras le pido a uno de nuestros pastores aquí, el que
uno de los hermanos aquí, por favor, si usted viene y ora, algún uno de los pastores aquí venga y tome el control del servicio. Uno de ustedes aquí. Muy bien. Señor. 93. Audiencia. Quédense encerrados unos cuantos momentos con Dios. Yo les quiero pedir a ustedes ahora, mientras quitan sus manos uno de los otros, digan, yo creo, y yo lo tomo a él en estos momentos como mi sanador. Y no importa lo que Satanás me trate de decir, yo voy a creer que Dios me sana. Levanten su mano y digan, yo ahora lo acepto. Levanten su mano, Dios los bendiga. Esa es la manera de hacerlo. Mantengan esa clase de fe fluyendo y ustedes verán excesivamente, abundantemente, por encima de lo que pudieran hacer, aún hacer o pensar, hasta mañana que los vea en la noche. Aquí está el pastor. Dios lo bendiga. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Expectaciones, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 8 de marzo del año 1961, que quede plasmado y guardado en cada uno de vuestros corazones. Hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula No temáis, predicado también en Richmond, Virginia, Estados Unidos de América, día 11 de marzo del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 1 al 10. Hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de sus grandiosos mensajes. Comenzamos con la lectura de este grandioso mensaje. No temáis, en Virginia, Estados Unidos, del año 610311. Párrafo 1. Es grandioso estar de nuevo en la congregación del Señor esta noche. Este sábado en la noche, cuando tanta maldad está aconteciendo. Siempre el sábado en la noche es una noche en la que Satanás toma control. Pero el ver gente que todavía ama al Señor lo suficiente como para venir y servirle, eso es extraordinario. Yo ciertamente aprecio eso. Aprecio la bondad de ustedes. Y miren, mañana en la mañana, miren, todos ustedes visitantes que están aquí, vayan a alguna de esas finas iglesias. Ellas están aquí, representando esta reunión. Y si ustedes están visitando aquí, bueno, escojan la iglesia de su gusto. Hay varias denominaciones diferentes. Y solo vayan y tomen su lugar en la escuela dominical. Estarán muy contentos de estar allí con ellos. Párrafo 2. Y entonces mañana en la tarde, creo que a las 2 empezaremos los servicios. Y creo que primero dijeron que a las 3, pero ellos saben que soy un predicador que predico muy largo. Así que creo que se asustaron y lo pusieron para más temprano para que pudieran asistir a la iglesia mañana en la noche.
Así que vengan a las 2 mañana en la tarde y luego trataremos de dejarlo salir a tiempo para que ustedes puedan ir a casa y tener su... ¿Qué es aquí? ¿Cena aquí o comida? Yo me enredo todo con eso, ¿ven? Para mí sería cena. Si yo tuviera mi comida a esa hora del día, entonces, ¿cuándo cenaría? ¿Ven? Yo pierdo una comida en alguna parte. A mí me gusta decirle cena. Ellos dicen, eso está mal, hermano Urano. Oh, no, eso es escritural. Ustedes no toman la comida del Señor, ustedes toman la cena del Señor, ¿correcto? No era comida, nada tocante a eso. Era la cena del Señor. Esta manera presuntuosa que ellos tienen ahora no cuadran con la Biblia. ¿Ven ustedes? En otras maneras antiguas en Kentucky, de allá de donde yo provengo, nosotros tenemos comida, desayuno y cena. Y así que mañana en la tarde algo salió mal en alguna parte. Así que, párrafo 3, bueno, yo estoy mal. Si yo solo fui criado mal, ¿ven ustedes? Me imagino, así que es comida, desayuno y cena en nuestra casa. Papá entraba, desayuno, comida y cena, correcto. Yo sabía que había algo mal en alguna parte, que yo digo algo. Mi esposa dijo, tú puedes decir tantas cosas mal, y eso es correcto. Ella de seguro está correcta en eso. Algunos anuncios, si su iglesia no tiene servicios, la próxima semana estaremos allá en Ohio, en el hermano Sullivan y ellos. Y en donde hemos estado tantas veces. Yo creo que es en el auditorio municipal allá. Y estaremos muy contentos de que estén allí con nosotros. Párrafo 4. Ahora veamos el nombre de esa ciudad, es Milltown. La quiero llamar Milltown. Allí es donde el Señor obró un gran milagro en una ocasión cuando yo estaba pastoreando la iglesia bautista en Milltown. Pero es Milltown. Yo la tenía escrita como Milltown, pero es Milltown, Ohio, y estaríamos muy contentos de que estén allá con nosotros. Y luego, pero si su iglesia tiene servicios, miren, ustedes quédense en su puesto del deber. Creo que conozco a un predicador sentado aquí, es el hermano Jorge, ¿no es? De allá de Tennessee. Por casualidad lo vi allí, hermano Hall, al señor... El Señor lo bendiga, estoy contento de verlo usted allí. Y creo que sentado al lado está uno de los hermanos que estaba en una de las entrevistas privadas esta mañana. Eso es correcto. El segundo allí que, bueno, yo lo reconozco. Párrafo 5. Ven, tenemos entrevistas privadas. Ustedes se pudieran preguntar cómo vienen ellos, pero hay como unos 600 en la lista de espera ahorita. No es solo de una sola ciudad, Esto es por todo el mundo. La gente viene de todas partes del mundo y anotan su nombre con meses y meses y meses de anticipación para venir. Esa gente que tiene que saber para así continuar lo que la palabra del Señor les dice a ellos. Y nos reunimos con ellos y nos quedamos con ellos hasta que el Señor habla y dice lo que ellos deben hacer. Miren, ustedes dicen, eso es. Bueno, ciertamente que eso es escritural. Eso es exactamente correcto. Y, por supuesto, comprendemos que eso es un oficio profético, lo cual no reclamo ser un profeta del Señor. Pero, sin embargo, Él me ha permitido saber cosas y me dice cosas para decírselas a sus hijos, para ayudarlos. Él todavía no me ha fallado. Párrafo 6. Por ejemplo, este hombre sentado aquí esta mañana, ellos llegan a un lugar y también otros están aquí. Ellos, a algunos de ellos se les escribe y recibe invitaciones para que cuando estemos cerca de una ciudad, bueno, entonces traen estas invitaciones y el secretario de campaña las tiene que aceptar
porque las hemos hecho una promesa y lo vemos durante el día. Y esa es la razón que cuando llego a los servicios en la noche, ya habiendo tenido tantas visiones, casi lo mata a uno. Y ustedes le pueden preguntar a cualquiera de ellos que está en las reuniones, que ha estado en esas entrevistas privadas, cómo el Espíritu Santo viene y expone cosas que nadie sabe sino solo Dios. Cosas, le dice a las personas de su pasado cuando ellas eran niñitas. Y eso es diferente a lo que es aquí en la plataforma. Aquí en la plataforma es solo, uno solo ve algo y lo habla y sigue adelante porque tiene que atender lo que es, al que sigue. Pero de esta manera, cuando uno tiene quizás dos o tres en un día, durante todo un día, entonces uno solo se puede quedar allí hasta que el Espíritu Santo revela toda la cosa. Ellos no tienen que decir una sola palabra. Él mismo se las dice, lo que ellos han hecho, en qué clase de problemas ellos están, lo que deberían hacer, y les dice de su vida pasada, y les dice lo que se ha hecho y demás. Párrafo 7. ¿Cuántos han estado en esas entrevistas y saben que eso es verdad? Levanten sus manos, los que han estado, si hay varios de ellos aquí. Este hombre levantó su mano y otros. Desde que hemos estado aquí, regresa hasta la niñez y los trae hasta ahorita. Les dice en dónde ustedes cometieron sus errores. Y lo que eso es si ustedes son sinceros delante del Señor. Y si Él me lo da, miren, esa es la única manera que yo puedo hacer. Yo no lo controlo. Él me controla, ven. Depende de ustedes que lo crean. Pero hay muchas ocasiones en que la gente se mete en problemas serios. Sabemos que lo primordial, si la palabra de Dios lo concluye, es quedarse allí mismo con la palabra de Dios, porque esa es la palabra de Dios. Párrafo 8. Pero miren, que si ustedes han cometido algún error en la vida o cometido algo o no saben qué hacer y luego ustedes no saben cuál es la voluntad del Señor. ¿Ven? Entonces ustedes tienen derecho a venir y preguntarle. Recuerden que en una ocasión la Biblia hubo, creo que era el hijo de Isaí, que había perdido, Isaí, había perdido algunas mulas, se habían desaparecido. Y ellos dijeron, iremos a ver al vidente, si tuviéramos un presente que darle. Y ellos fueron sinceros en eso. Y él nos diría en dónde encontrarlas. Y luego nos damos cuenta que el vidente les encontró en el camino y les dijo que las mulas ya habían regresado a casa. Y él fue a ungir a David para ser el rey. Párrafo 9. Y hay tantos lugares en la Biblia cuando ellos subieron delante de los siervos del Señor para pedir consejo. Bueno, miren, yo les quiero preguntar algo. ¿Qué de ustedes cuando se meten en problemas no van a su pastor? ¿Es correcto eso? Ustedes deberían ir si ustedes se meten en problemas. Ustedes deberían ir a su hermano y decirle, hermano, yo hice algo mal. Yo no debería haber hecho eso. Yo le pido que me ayude ahora a orar, por favor, hasta que yo venza esta cosa o me ayude en mis problemas. ¿No es esa la manera escritural de hacerlo? La congregación dice amén. Bueno, para eso es su pastor. Él es su pastor. Él es el que le da el alimento a usted para que coman. Y él sabe cómo alimentar sus ovejas. Pues Dios lo ha hecho. El Espíritu Santo lo ha hecho supervisor sobre la manada para vigilarla y cuidar de ella. Y para eso, él está allí. Párrafo 10 para terminar. Bueno, la misma cosa, ven. Yo no soy un predicador, ustedes saben eso. Yo no tengo la educación suficiente para ser un predicador, pero el Señor me gusta decirle a la gente lo que se tocante a Él. Y luego, pero mi don en Dios es algo diferente. Yo estoy mirando sentado ahí, enfrente de mí, a otro que estaba en la reunión esta mañana. En una de las reuniones, un hermano bautista. Su esposa es una metodista. Ese hermano bautista
tuvo mucha dificultad en renunciar a los cigarrillos, así que él continuaba viniendo y continuaba aferrándose y persistiendo. Y es un hombre fino. Yo no digo que es porque él está sentado aquí. Por casualidad lo vi a él y a su esposa. Y así que finalmente un día, mientras él estaba allá en Jeffersonville, esperando en una de esas entrevistas privadas, el Espíritu Santo vino allí y reveló toda la cosa y condenó los cigarrillos por los que él había orado y tratado de deshacerse. Desde ese momento, usted nunca ha tocado uno. ¿Es correcto eso, hermano Hartz? ¿Cuál es su apellido? Arnett. Él es de alguna parte de por aquí del sur, Colombia, Carolina del Sur, y ha estado así desde ese entonces. ¿No es así? Sí, es eso correcto. Es eso correcto. Y ahora esta mañana él había esperado y tenía otra entrevista sobre algo que él no sabía qué hacer. Solo fíjense bien y vean lo que el Señor dijo. Párrafo 11. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado No temáis, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1961. Con mucha expectativa vamos a continuar, hermana Rosalia, en los párrafos 11 al 20. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Continuando con el mensaje, no temáis, párrafo 11. Antes que él viniera, su esposa tuvo un sueño de lo que ella soñó. Y antes que ellos aún vinieran o dijeran algo, yo les dije a los hermanos lo que ella me iba a decir tocante el sueño y lo que era la interpretación antes que ellos llegaran allí. ¿No es eso correcto? Antes de que aún sucediera, les dije lo que sucedería y lo que el sueño significaba. Nosotros hace tiempo yo estaba en una reunión y yo creo en santidad chapada a la antigua y yo creo en decir exactamente lo que la Biblia dice, decirlo, eso es todo. No importa si lastima, que lastime. Si yo hiciera eso con el fin de ser malo, entonces yo debería ir al altar y enmendarme, pero lo hago en amor. 12. Si ustedes ven a un niño haciendo algo que se pudiera matar con eso, ¿no ayudarían a ese niño? Si ustedes le tuvieran que dar una pequeña estimulación posterior de protoplasma, ustedes saben darle una buena tunda. Es mejor que ustedes hagan eso que dejar que su niño se mate. ¿No creen ustedes así? Bueno, seguro que sí. Si ustedes verdaderamente lo tuvieran que corregir y darle una tunda para hacerlo que se comporte bien, bueno, de esa manera Dios lo hace con nosotros. Y aquí está su azote, el Evangelio. Es más cortante que toda espada de dos filos, verdaderamente cortante. Y si un siervo es llamado de Dios, él no comprometerá una sola palabra. Me encontré con un cierto ministro no hace mucho, un hombre muy sobresaliente, un doctor de divinidad. Él dijo, hermano Branham, sus reuniones deberían estar en los grandes centros vitales. Dijo, usted debería ir a los lugares como a la ciudad de Nueva York y a los grandes lugares importantes como ese. Y dijo, nosotros tenemos nuestros propios aviones y esa cierta iglesia denominacional. Y dijo, lo llevaríamos alrededor del mundo solo yendo a los lugares importantes y los centros vitales. Dijo, ese ministerio debería ser dado a conocer a todos. Y él dijo, solo hay una sola cosa que le quiero pedir a usted que haga. Dijo, es solo un par de cosas que usted predica, si solo se olvida de eso y las pone a un lado. 13. Y lo miré y lo llamé por su nombre. Tengo temor de decirlo, porque muchos de ustedes lo conocen. Y yo dije, doctor, estoy sorprendido que un hombre de su calibre, un siervo de Cristo, le pida a otro siervo de Cristo que comprometa la palabra de Dios. ¿Correcto? Yo dije, estoy sorprendido que usted diga eso. Él dijo, bueno, nosotros pensamos que usted está errado en su propio concepto. Yo dije, entonces corríjame por la escritura. Esa es la manera que es. Yo dije, entonces corríjame, ¿ven? Y yo dije, yo no comprometeré la palabra de Dios, no, señor. Yo dije, yo. Y yo dije, aparte de eso, él dijo, bueno,
¿Qué es lo que usted hace, hermano Graham? Usted se mete con un montón de gente que solo son grupitos aquí y allá. Yo dije, escuche, Dios, cuando vino Jesús, Él nunca fue a los centros vitales, Él fue a los elegidos. Mi ministerio es para los elegidos. Yo dije, lo que yo hago, soy guiado a hacer, y a mí no me importa tocante a los centros vitales, yo voy a donde el Señor me guíe. Amén. Entonces, ¿qué si yo tuviera grandes programas y tuviera que tener tantos miles de dólares cada día? ¿Qué haría yo? Yo no me impondría esa preocupación. Estoy contento que el Señor, Él supo de no poner eso sobre mí. Yo no tengo el suficiente poder mental para encargarme de eso. Yo dije, yo no tendré esos programas. Yo no tengo que tener nada, ¿ven? Lo único que yo necesito es su gracia. Eso es todo, ¿correcto? Eso es todo lo que necesito. Amén. Yo estaba parado no hace mucho observando un grande y hermoso edificio que había sido construido. Y estaba parado allí y mi corazón lloró. Y yo pensé, oh, mi Señor. Y yo fui allá y miré, yo vi algo que algunos hermanos habían hecho. Y miré allí y vi esas grandes cosas y me quedé allí. Y verdaderamente lo confesaré. Es gente maravillosa, sí, Señor, verdaderos siervos de Cristo. Y yo pensé, ¿qué cosa? ¿No es maravilloso, Señor? Pero, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Ven? Y yo dije, quizás no se puede confiar en mí. En ese momento yo oí una voz que dijo, pero yo soy tu porción. Yo dije, gracias, Señor, yo tomaré esa parte. Yo soy tu porción, me gusta, Él quiere. Él es mi porción, eso es lo que yo quiero, que Él sea mi porción. Yo creo que el Señor viene pronto. Yo predico eso, yo vivo eso, yo quiero creer eso y quedarme con eso, ¿correcto? Y si usted predica y dice, el Señor viene pronto, y anda haciendo cosas que parece que todavía va a pasar un millón de años antes que Él venga, bueno, sus propias obras condenan su testimonio, ¿ven? Eso, eso. Si Él viene pronto, preparémonos. ¿Cuán diferente es Pentecostés hoy día de lo que solía ser? Yo estaba con los hombres cristianos de negocio del Evangelio completo, un grupo maravilloso. Esa es la única organización a la que yo pertenezco. Y no es una organización, es un organismo. La razón que yo pertenezco a eso es que asisten a los hombres de negocio de todos los grupos. Y entonces eso como que avergüenza a su pastor, porque ellos cooperan. Y luego eso hace que toda la iglesia asista y yo pueda trabajar con todos ellos. Yo me paro en la brecha y digo, nosotros somos hermanos, nosotros somos hermanos. No debemos tener diferencias ni líneas de separación. Nosotros debemos ser hermanos, todos nosotros juntos. 16. Y yo estaba en Kingston, Jamaica, y oí a algunos de los hombres de negocio ese día dando testimonio delante de esos hombres de negocio de allá. Mi negocito solo estaba más o menos, y bendito sea Dios, ahora tengo 3 Cadillac y tengo esto, eso y lo otro. Esa noche yo dije, oh hermanos, cuán diferente es Pentecostés hoy día de lo que solía ser cuando primero se derramó. Cuando primero se derramó, yo dije, la gente vendía lo que tenía y llegaba a ser pobre con el fin de propagar el evangelio. Y yo dije, en estos días ellos les tratan de decir a esos hombres de negocio, ellos tienen negocios, ellos saben qué hacer. Ellos, eso no es tras lo que ellos van. Díganles del amor de Dios. Eso es lo que ellos están tratando de encontrar, no de qué hacer para que prosperen sus negocios. Dios no promete un lecho de rosas. Él, nuestro camino es arduo y difícil. Y si ustedes no están dispuestos a tomar ese camino, no empiecen. Porque si ustedes realmente sirven a Dios, ustedes van a andar por un camino arduo. Déjenme decirles, algunos por las aguas y algunos por la inundación, otros por grandes pruebas, pero todos por la sangre, ¿correcto? De esa manera, Él guía a sus hijos. Estaba allí un cierto cantante evangelista con nosotros. Él dijo, pero hermano Branham, él dijo, esa fue una ocasión en la que los discípulos cometieron un error. Yo dije, ¿cuál fue el error?
Yo no creo que lo cometieron. Ellos eran hombres inspirados. Él dijo, bueno, fue cuando toda la gente vendió sus bienes y los pusieron a los pies de los apóstoles. Dijo, cuando se levantó la persecución, ellos no tenían hogar a donde ir, no tenían un lugar a donde regresar. Él dijo, eso mostró que ellos cometieron un error. Yo dije, Dios no comete errores, no, Señor. Él dijo, bueno, si ellos hubieran tenido un hogar a donde ir. 17. Yo dije, eso era lo que Dios quería hacer. Ellos se dispersaron por todas partes, no tenían hogar y propagaron el evangelio por todo el país porque ellos no tenían un lugar a donde ir. De esa manera Dios lo hizo. Si nosotros solo siguiéramos el liderazgo del Espíritu, ¿ve? Entonces sería mejor si solo regresáramos al liderazgo del Espíritu y siguiéramos eso. Y estaríamos en una condición mucho mejor, creo yo. Miren, estamos esperando ahora que todos sanen. Anoche fue una noche gloriosa. Yo sentí el impacto del Espíritu, cómo se movió sobre la gente y cómo Dios lidió. Miren, pastores, mis hermanos, ustedes recuerdan mucho tiempo después de que yo me haya ido. Cuando me vaya de aquí, ustedes recuerden que habrá mujeres y hombres que habían tenido problemas por mucho tiempo, que vendrán y testificarán que se han ido. 18. Anoche al dejar la plataforma me tambaleé. No lo pude evitar, ¿ven? Yo casi no sabía en dónde estaba. Hubo una tremenda elevación en fe. ¿Ven ustedes? Está elevándose. Miren, es una lástima que solo nos tengamos que quedar unos cuantos días y luego partir, ¿ven? Si esperáramos un tiempecito, si tuviéramos tiempo, pero estamos yendo de aquí para allá por el país, a todos los lugares que podamos, tratando de entrar en la, dar todo bofetón que le podamos dar a Satanás y para la iglesia elegida, que ellos vean esa señal que Cristo dijo que estaría aquí antes de la venida, porque yo no sé a qué hora Él pudiera aparecer y yo quiero hacer todo lo que esté en mi poder. Así que oren por mí. Esa es la mejor cosa que ustedes pudieran hacer por mí, es orar por mí. Miren, como dije, yo no tengo programas para patrocinar ni nada. Y si yo los tuviera, entonces yo no pudiera estar aquí. Si yo tuviera, muchos de los hermanos que tienen grandes programas que ellos tienen que solventar, radio de alcance mundial y televisión y grandes cosas como esas, a ellos no les conviene venir a grupos pequeños de gente. 19. Pero ven, el Señor sabía que yo era, bueno, un pequeño hombre y sin educación. Así que Él me permite ir allá y alcanzar a los que los otros hermanos no alcanzan. Me supongo, yo llevé a cabo una reunión recientemente en una iglesia con un cupo de 20 personas. Yo sé que era patético, pero la llevé a cabo. Pero ven, cuando el Señor quiere que vaya a ultramar, dirán, ¿cómo puede pagar usted eso? De alguna manera u otra, alguien viene y me da el dinero para ir. Y así que, y si yo tengo que ir a un lugar pequeño, yo no estoy bajo ninguna obligación, así que puedo ir. Así que yo solo, a donde Él quiere que vaya, Él cuida de mí y solo vivo por fe y camino por fe. Y a donde Él, todo lo que Él quiere que yo haga, Él siempre provee un medio. 20. Yo he predicado a 500,000 a la vez y yo he predicado a 5 o a 6 a la vez. Llevé a cabo una reunión en donde 10 o 15 estaban sentados. Una de las reuniones más dulces que alguna vez he tenido fueron en una reunión de oración, en un hogar en alguna parte, ¿correcto? Dios puede venir a un grupo pequeño o a un grupo grande. No importa el tamaño para Dios, donde 2 o 3 están congregados, yo estaré en sus medios. Eso es. Ahora, antes que nos acerquemos a la palabra, queremos acercarnos al autor. ¿Algunos de ustedes conocen a Bob Clifford? Miren, muchos de ustedes, me imagino. William Bob Clifford escribió esa famosa alabanza. Descendió de su gloria, es amigo personal mío. Y él predica el evangelio en 7 idiomas diferentes. Él es muy inteligente. Es el nieto del anciano General Bob. General Bob. Y él es inglés y él, Bob, pueda que él esté sentado aquí,
Así que él es un hombre tremendo, un verdadero teólogo. Y un día entramos en una discusión sobre algo. Y así que yo dije, bueno, hermano Bob, ¿cómo pudiera ser eso, siendo que esto es eso? Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga en la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje, No temáis, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 21, dice, y yo miré, hermano, vos, si usted está aquí, no es mi intención sacar el tema otra vez, por él estaba atado y no tenía lugar a dónde acercarse. Así que él solo lo dejé que brincara y él brincó cayendo en su propia trampa. Ustedes saben, como cuando uno le da cuerda suficiente a una vaca y ella misma se ahorca. Así que él llegó hasta el fin de la rama y no pudo regresar. Y yo dije, ¿ahora qué, hermano Bob? Él dijo, usted sencillamente no conoce su Biblia. Y yo dije, pero conozco muy bien al autor. Y yo dije, eso es. Y dije, él me enseñará el resto de ello. Así que si no conocemos la palabra, conozcamos muy bien al autor. Él no nos permitirá errar. Él nos guiará de alguna manera a lo correcto. Así que hablémoslo a él ahora antes que abordemos su palabra mientras inclinamos nuestros rostros. Párrafo 22. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad que nos das otra vez de este lado de la eternidad de presentar a Jesucristo a una audiencia que está esperando. Y ahora, yo con frecuencia he pensado cómo. ¿Qué haría yo si tuviera una copa o un vaso en mi mano y en ese vaso tuviera una sola gota de la sangre literal de Jesús? ¿Cómo abrazaría eso a mi pecho y cómo surgirían las adoraciones que tendría para eso a medida que las lágrimas correrían por mis mejillas de que yo tuviera en mi mano una sola gota de la sangre literal del Señor Jesús? Esa sangre que me salvó. Y allá cuando los doctores me dieron solo 3 minutos más para vivir hace más de 30 años, me salvó y me sanó. ¡Oh, Dios! ¿Cómo te he visto a través de los años tomar a decenas de millares de gente enferma que nuestros médicos le han desahuciado? Y tú la has hecho grande, gente saludable y sana para continuar su vida. Esa sangre es lo que lo hizo. Y yo pienso cómo lo sostendría en mis manos. Pero esta noche, en tu propia palabra, yo tengo algo más grandioso que una sola gota de la sangre. Yo tengo la compra de esa sangre delante de mí. Él amó a su pueblo más que lo que amó su propia vida. Así que él dio la sangre de su vida para comprar este pueblo. Entonces, Señor, ¿cómo debería yo adorar, abordar algo más grande que la sangre misma al precio de la compra de la sangre? Ahora, Padre, te pido que tú me escondas para que yo no vea hombres, ni que tema hombres, ni nada, sino que solo predique la palabra, la exponga sencilla y claramente, y luego que tú vengas después de eso y confirmes que lo que yo he dicho es la verdad. Y entonces eso lo vindica como verdad, Señor. Y si yo nunca me encuentro con esta gente otra vez de este lado del cielo o de este lado del juicio, entonces no tendré la sangre de ningún hombre en mis manos, Señor. Y tú quedarás libre porque tú confirmaste tu palabra. Te pido que tú lo concedas esta noche. Sana a los enfermos, Señor, y salva a aquellos que puedan ser salvos, a todos los que tú has llamado. Si hay algunos de esos aquí esta noche, Señor, que antes que el mundo empezara, que por tu gran preordinación, tú supiste que serían salvos, y esta noche de alguna manera tú los has llevado como rebaño dentro del lugar, que algo sea hecho esta noche por que los haga reconocer a su amado Salvador y lo reciban. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora en la escritura de San Mateo, el capítulo 14 y el verso 27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y quiero usar esa frase de, no temáis, no temáis. 3 palabras para nuestro texto. Párrafo 24. Y
Y entonces ha de haber sido como la hora en la que el sol se estaba ocultando. Fue un día largo y cansado, agotador. Muchas cosas habían sucedido. Y pudo ver los grandes músculos contraerse bajo sus hombros a medida que sacaba esa barca de la orilla arenosa del mar de Galilea y la empujaba dentro del agua. El musculoso y fuerte pescador llamado Simón luego caminó por la pequeña barca para ir a tomar su lugar y sentarse al lado de su hermano Andrés y cogió un remo. Y mientras la pequeña barca empezó a adelantarse en el agua poco a poco, se oían las voces de la gente de la ribera que estaban gritando, diciendo: «Regresen a vernos otra vez. Apreciamos mucho que nos hayan visitado». ¿Cómo sus corazones se han de haber llenado de emoción al saber que ellos habían hecho algo que era bueno? A todos nosotros nos gusta oír eso. ¡Oh, a todos! Algunas veces al salir de una reunión, la gente está llorando y cuando estaba partiendo de Sudáfrica recientemente, había como 10.000 en el aeropuerto y estaban allí, parados allí, derramando lágrimas y llorando, gimiendo, gritando: «Regrese y háblanos otra vez tocante a Jesús». Ven ustedes, tantas cosas grandes. Y el doctorcito que había visto el milagro que hizo con en un niño bizco que subió a la plataforma, tan bizco como podía estar antes que llegara a mí, sus ojos se enderezaron y lo bajaron de la plataforma. Y un doctor inglés regresó a la que estaba sentada allá atrás. Y él vino, dijo: «¿Qué le hizo usted a ese niño? ¿Lo hipnotizó?». Yo dije: «¿Qué lo hipnoticé?». Yo dije: «Y ellos le dieron a usted un título para practicar medicina y usted no sabe más tocante al hipnotismo que eso». Y él dijo: «Yo puse al niño en la plataforma, él estaba bizco y ahí está él con sus ojos enderezados». Dijo: «Algo sucedió entre aquí y allá». Yo dije: «Él se encontró con Jesús, ven». Y yo dije: «Yo nunca lo toqué». Y él dijo: «¿Lo hipnotizó usted?». Párrafo 26. Yo dije: «Seguro que no, señor». Yo dije: «Si el hipnotismo endereza sus ojos chuecos, ¿no deberían ustedes empezar a practicar hipnotismo? Ven ustedes, sería mejor que cualquier operación que ustedes pudieran hacer si el hipnotismo lo hiciera». Yo dije: «No, yo no hipnoticé al niño. Dios enderezó sus ojos». Él dijo: Yo sé que hay un Dios». Él dijo: «Yo sé que hay un Dios». Dijo: Allí es el lirio, los lirios de ellos allá, hermanas, para que ustedes sepan algunos de esos grandes lirios. Cada cola miden 18 pulgadas de diámetro, 45.72 centímetros. Amarillos y blancos, la cosa más hermosa, creciendo de una manera silvestre en el jungla, en la jungla. Ellos tenían grandes ramos de ellos puestos por toda la plataforma. Dijo: «Yo sé que hay un Dios por la vida de que hay en esos lirios, porque el lirio no pudiera vivir sin tener vida». Él dijo: «Pero lo bastante tangible como para hacer una operación en esos ojos». Yo dije: «¿Quién hizo los ojos en primer lugar? Ve, ¿de dónde provinieron?». Y él dijo: «Bueno, para 27». Y en ese momento el doctor Bosworth vino y le dijo: «Se tiene que ir, señor. Usted causará un tumulto. Ven». Dijo: «Su tiempo es valioso para nosotros mientras la unción está sobre nuestro hermano». Dijo: «Por lo general, en las reuniones, para hacerlas más efectivas, el señor Baxter y el señor Bosworth y ellos, los administradores, ellos predicaban y yo solo subía directo a la plataforma, llamaba a la fila de oración y luego, después que se terminaba, me iba. Pero ahora, por supuesto, yo solo estoy aquí solo con los hermanos y así que yo mismo trato de predicar y hacerla lo mejor posible». Así que entonces cuando el doctor y él se lo empezó a llevar y él dijo: «Espera un momento». Él dijo: «Señor Branham, ¿me quiere usted decir que Dios, el gran creador, está en algún lugar entre aquí y allá?». Yo dije: «Él está en todas partes». Y él dijo: «Yo, bueno, tiene que haber alguna fuerza tangible para enderezar los ojos de ese niño». Y yo dije: «Fue Dios». Y ellos se lo empezaron a llevar. Entonces el señor Baxter fue hacia él. Él dijo: «Espera un momento». Él llegó hasta el micrófono y dijo: «Yo también recibiré a Jesucristo como mi salvador personal». Párrafo 28. Y cuando estaba partiendo de Johannesburg, esta es la verdad, Dios en el cielo lo sabe. Y cuando estaba partiendo de Johannesburg,
Él saltó la cerca ya que lo separaba, corrió y me abrazó cuando yo iba saliendo de entre la gente y los guardias para llegar a la línea aérea panamericana. Cuando él corrió allá y me abrazó y me dijo, el Señor me ha llamado al ministerio. No había. Empezó a hablar en lenguas, abrazándome del cuello, de esa manera. Así que era un doctor inglés. Así que recibí noticias de él hace como unos 2 o 3 años, como unos 2 años. De esto ha sido como unos 5 años. Él tiene un gran ministerio ayudando a los enfermos y afligidos allá en África. Así que cuando la gente estaba meneando sus manos de un lado al otro diciendo, ¡adiós, regrese otra vez! Eso hace que su corazón se sienta muy bien. Y es algo que ustedes saben, que sienten que han logrado algo. Y esos discípulos se han de haber sentido de esa manera cuando todos ellos estaban meneando sus manos en señal de despedida. Los veremos otra vez y regresen otra vez a nuestra región y háblenos otra vez. Y a medida que el sol se ocultaba y la pequeña barca navegaba y cada uno de los pescadores de la barca tiraba de un grande remo mientras ellos, para 29, las barcas que tenían en aquellos días tenían remos. Eran 2, uno de este lado del asiento y el otro al otro lado. Y ellos se sentaban con esos grandes remos y sincronizaban los movimientos de los remos a medida que remaban la barca e iban navegando, surcando las aguas tranquilas. Y finalmente dejaron de oír a la gente que estaba distante, parada en la ribera, meneando sus manos en señal de despedida. Y ellos han de haber remado quizás otros 15 o 20 o 30 minutos. Y yo no sé, ha de haber sido el joven Juan. Él era el más joven del grupo y un hombre que estaba a bordo en la barca esa noche. Él ha de haber parado de remar para tomar aliento, porque habían estado remando arduamente. Ellos tenían que cruzar el mar en esa noche, o mejor dicho, el pequeño lago. Y él se detuvo, quizás, y se peinó hacia atrás con los dedos de su mano, y el cabello negro que le caía sobre los ojos, y dijo, mientras tomaban aliento, y dijo, hermanos, ninguno había dicho nada por un buen rato. Dijo, yo, en primer lugar, hoy podemos todos estar seguros que no estamos siguiendo un engañador, como la gente piensa que él es. Párrafo 30. Dijo, ustedes saben, cuando ese muchachito llegó allí con esos 5 panecillos y 2 peces y se los dio a él, yo me preguntaba qué es lo que él iba a hacer con eso. Y cuando lo vi partir ese pan y nos lo dio a nosotros, yo me subí a una roca que estaba detrás de él para ver de dónde venía eso. Pero él tomó un pan, solo lo partió, lo puso en una bandeja y para el momento que él metía su mano otra vez, había otro pan, lo partió, tomó esos peces. Me pregunto, ¿qué clase de átomo soltó él en ese momento, hermanos? Me pregunto, ¿qué hizo él? No únicamente pez, sino pescado cocinado. No únicamente harina, sino harina cocinada. Y ha hecho el pan. ¿Qué soltó él? Los ponía sobre esos platos grandes con 5 panes y 2 peces y alimentó a 5.000 personas y recogieron canastas llenas de los pedazos que sobraron. ¿Qué hizo él? Yo puedo oír al joven Juan decir, yo lo he visto en muchas grandes cosas. Yo siempre he creído en él. Pero hoy eso lo concluyó. Yo recuerdo cuando era un muchachito judío. Mi mamá me solía sentar sobre sus piernas y ella me decía, ¡Juan! Y yo miraba sus hermosos y grandes ojos cafés y me decía, ¡Juan, te quiero contar historias bíblicas! ¡Y cómo me gustaban! Continuamos, párrafo 31, tenemos tiempo. 31 dice, es una lástima que las madres no tomen a sus niños hoy y les cuenten historias bíblicas. Es difícil conseguir un pastor que lo haga, mucho menos una madre. Yo creo que hay 5 evangelios. Ustedes únicamente conocen 4 de ellos en la Biblia, pero San Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el de la madre. La madre los tiene cuando son niños. Ella debería empezar con ellos allí mismo, antes que ellos sepan algo tocante a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si las madres tomaron más tiempo para hablar con sus hijos tocante a Dios y orar por ellos, tendríamos menos delincuencia juvenil. Primero que nada, es delincuencia parental, antes que sea delincuencia juvenil.
Si las madres tomaran su lugar en el hogar y tomaran una Biblia y oraran por sus niños y los guiaran a Cristo, en lugar de ir a alguna reunión de puntada y costura y jugar baraja y beber y hacer un alboroto y fumar. Y bueno, no quiero empezar en eso. Pero sin embargo, yo, es terrible de la manera que se comportan. Hoy me reí de mi pobre esposa. Estábamos en el Hotel Howard Washington para comer uno de esos desayunos. Ustedes saben que eso... Por lo general, yo no como mucho durante esta clase de servicios. Y estábamos allí y ella vio esa... Una señora allá que tenía puesta esa manicure. Ustedes saben, o lo que sea, esa cosa. Y hace como unas 2 semanas yo estaba en California. Yo no sabía que eso yo había llegado hasta acá. Y estaba parado en la cafetería Clifton. Y yo estaba esperando al hermano Argambrier, quien es el vicepresidente de los hombres de negocio del Evangelio Completo, y lo iba a encontrar allí. Y entró una jovencita al lugar, y yo la miré y pensé, bueno, esa pobre muchacha, miren, sus ojos se miraban de lo más horrible. Yo pensé, ¡ella está enferma! Yo iré y oraré por ella. Y yo he visto oftalmía. Y he visto glaucoma, y he visto lepra, pero nunca había visto nada así. Y pensé, ella, honestamente, les estoy diciendo la verdad. Yo pensé que la muchacha tenía algo como una enfermedad que yo nunca había visto antes. Así que ella, los párpados de sus ojos tenían un verde fuerte y luego tenían un azul fuerte como fondo. Y yo pensé, esa niña, ¿cómo es que anda aquí en la calle estando en esa condición? Y yo pensé ir a ella y decirle, hermana, perdóneme, yo soy un ministro del Evangelio. ¿Qué le pasa a sus ojos? ¿Pudiera yo ofrecer una pequeña oración por ustedes si el doctor no sabe qué hacer? Quizás. Y yo, al momento de ir hacia ella, entraron más mujeres con la misma cosa. Y yo pensé, bueno, me pregunto si eso no será alguna clase de manicure que ellos se están poniendo en sus ojos, tú sabes, y ellas están causando que los... Y luego yo le pregunté a alguien más, y ellos dijeron, sí, eso es algo que ellas se ponen en su cara. Y cuando llegué a casa, le conté a mi esposa al respecto. Yo dije, cariño, ellas ni siquiera se miraban como humanas, ¿ves? Parecía algo que había venido de algún otro planeta o salió de un depósito de cadáveres en alguna parte o algo. Yo dije, yo nunca he visto tal cosa. 34. Y hoy estábamos allá y allí estaba sentada una señora que se miraba así. Y me da, volteó mi esposa y dijo, ¿es eso, Bill? Yo dije, ¿es eso? Eso es. Y ella dijo, ¿qué cosa? ¿No te asustaría eso en la noche? Yo dije, me daría escalofríos y fiebre, de seguro que me daría. Y ella dijo, bueno, ¿por qué es eso? Nos preguntábamos no hace mucho tiempo. Yo vi una cosa extraña en nuestra ciudad. Una señora traía puesta una falda. Y yo dije, ¿no es eso extraño? ¿No se mira bien ella? Sí, seguro que se mira bien, ella dijo. Bill, pero esas mujeres, yo sé que algunas de ellas cantan en coros y demás. Yo dije, seguro. Ella dijo, bueno, ¿qué de nosotros? Ella dijo, ¿cuál es la diferencia? Yo dije, bueno, cariño, ellas son, solo son americanas, ¿ves? Eso es todo lo que ellas son. Cuando uno está en Alemania, ellas tienen el espíritu alemán. Uno va a Finlandia y ellas tienen el espíritu finlandés. Uno va a Francia y ellas tienen el espíritu francés. Uno viene a África y tiene el espíritu americano. Uno viene a América y tiene el espíritu americano, perdón. Ella dijo, ¿no somos americanos? Yo dije, oh, no, seguro que no. Si nosotros fuéramos americanos, actuaríamos como americanos. ¿Ves? Yo dije, ellos son americanas, así que eso es todo lo que ellas saben. Ellas se unen a una iglesia en alguna parte, pero ellas solo están ligadas a la tierra y eso es todo lo que ellas saben. Y yo dije, mira, ¿ves? Ella dijo, ¿de dónde provenimos nosotros? Yo dije, provenimos de arriba. Entonces actuamos como que provenimos de allá, ¿ves? Nuestras mujeres se visten como que son provenientes de allá arriba, ¿ves? Ellas actúan así. Ellas, nosotros somos cristianos, hemos nacido de nuevo. Nuestro reino proviene de arriba, del cielo. Nosotros hemos nacido del Espíritu que proviene de allá arriba. Así que actuamos como que provenimos de allá arriba.
en donde viven santamente y justamente y honestamente y rectamente unos con los otros. Tratan de bien a todo hombre y hacen todo lo que pueden hacer para ayudarse unos a otros. No es así aquí en esta clase de conglomeración. Solo porque ustedes son americanos, eso no les hace a ustedes cristianos. El señor Bosworth en una ocasión en la plataforma le preguntó a una muchacha, le dijo, ¿es usted cristiana? Ella dijo, quiero que usted entienda que yo enciendo una vela todas las noches, como si eso tuviera algo que ver con el cristianismo. Pero de esa manera es, ven. Oh, si nosotros solo tomáramos más tiempo para contarles a nuestros hijos historias bíblicas. Me imagino que yo pudiera ir por esta ciudad y preguntarle a cada muchachito en esta ciudad. Y todos ellos me pudieran decir, ¿quién era David Crockett? Yo les aseguro que no hay... Que no hay ni siquiera 20 de los 100 que me pudieran decir quién era Jesucristo y cuándo nació él, ¿correcto? Oh, seguro. Ven, eso solo es el espíritu americano moviéndose a través de ellos. Eso es todo. Ven, y miren, nos damos cuenta que hoy día hemos sembrado a los vientos y estamos cosechando un remolino. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Miren, pero nosotros deberíamos estar instruyendo a nuestros niños tocante a Cristo. Al pequeño Juan, su madre le había instruido a él tocante a Dios. Y él dijo, ustedes saben, miren, cuando la cosa viene, cuando la cosa se llega a cumplir, un niño bien instruido, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Concluimos con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos párrafo 38 de este glorioso mensaje, No temáis, predicado en Richmond, Virginia, Estados Unidos, día 11 de marzo del año 1961. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por habernos dado la oportunidad de servirnos este plato exquisito que tú nos brindas, Señor. Eso es tu palabra. Apocalipsis 10:7 vino en escena, Señor, para este último tiempo. Un profeta mensajero gentil, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo. Esa es la razón que estamos lecturando, porque nuestro profeta se fue. Así como la Biblia ha quedado grabado, Señor, de la misma manera había un misterio que tenía que ser cumplido y eso es lo que estamos lecturando, Padre. Por lo tanto, Apocalipsis 10, 8 al 11, entrando en escena, Señor, esa es nuestra realidad. Eso es nuestro día, Padre amado, porque debemos profetizar nuevamente para pueblos, tribus, naciones y reyes, Señor. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, Señor, juntamente te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado de conocer más de tu palabra. Te pedimos más adelante, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu en este culto muy especial que está realizando, Señor, nuestro siervo. Bendice grandemente a los cantantes, a los músicos, Señor. Juntamente todos podamos decir, oh Padre amado, muchas gracias por el privilegio que tú nos has dado de conocer este mensaje, Señor. Y cómo deberíamos sentirnos, Señor, porque el mundo cayéndose en pedazos. Pero tú nos escogiste, tú nos encontraste, Padre amado. No es que nosotros hemos conocido o queremos conocer, pero así fue. Nosotros queríamos ser cristianos y nos fuimos a caernos en los bautistas. Fuimos a caernos en los pentecostales, trinitarios, unitarios. Más de 900 sectas religiosas que hubo en ese tiempo, Señor, y ahora habrá más, oh Padre. Pero tú en ese trayecto, tú pusiste algo, Señor, en nosotros. Nos encontraste, oh Padre, y por eso que nos venimos a captar este glorioso mensaje, Señor, el mensaje de la hora. Así como en todo tiempo tú mandaste un mensaje para cada tiempo, Señor. Y han pasado 6,000 años, Señor. ¿Y dónde está el mundo, Padre amado? Nosotros, juntamente con todos los hermanos, estarán escuchando, porque también dice la Biblia, los que escucharán también tendrán su recompensa, Señor. Muchas gracias. Todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo.
Shalom, Dios le bendiga, hermana Rosalia, hermana Margarita, hermano José. Shalom a todos. Shalom. Dios le bendiga. Shalom. Dios le bendiga, hermana Miguel. Dios le bendiga, hermana Edith. Amén. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios de hojas de higuera fue una escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto. Les mostró pregonaba a gran voz. ¡Oh!
esconde. Huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra. Fue una escena terrible después de la caída. Luego de huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? De que el cielo ni en la tierra ni debajo para abrir el misterio de redención.
Señor.